A lo largo de la historia se han disputado 21 Copas del Mundo, de las cuales México ha participado en 16, además de que ya tiene asegurado su boleto para la edición de Qatar 2022 y también la del 2026, en donde fungirá como uno de los tres anfitriones. Solo en 5 ocasiones nos hemos quedado fuera de la pachangota que representa el Mundial. A la de 1938 no asistimos porque los directivos no tenían visión a futuro y prefirieron declinar. Mientras que para la de 1990, otros hombres de pantalón largo, un poco más modernos, pero con las mismas ideas arcaicas, nos dejaron fuera por querer hacer trampa. Entonces solo han sido 3 veces las que el tricolor perdió sobre el campo su boleto a la justa. En 1934, los gringos nos eliminaron con un combinado repleto de extranjeros y jugadores de fútbol americano. En la clasificación a 1974, nuestros muchachos le echaron la culpa al vudú por enredar sus piernas. Y en la de 1982, el papelón se repitió por última vez. Hoy navegaremos a lo largo de ese ciclo mundialista, que inició un año después del cuento de terror vivido en Argentina 78, y que terminó con otra pesadilla de proporciones bíblicas en tierras hondureñas. Definitivamente estás a punto de conocer a la peor selección mexicana de todos los tiempos. El resto del planeta sí que pudo disfrutar del primer mundial de habla hispana en tierras europeas, en el mismo sitio donde históricamente se ha concentrado el mejor fútbol de todos. Soy José Manuel Martín del canal de Memorias del Fútbol y te invito a recorrer paso a paso la historia de la Copa del Mundo de España 1982. La tristeza que emborrachó al deporte nacional luego de la espantosa participación en el Mundial de Argentina metió en un impas a los dirigentes y a los futbolistas, que prefirieron concentrarse en la liga local y dejar para después el inicio de la preparación a nivel selección. Evidentemente, dicha desidia terminaría por pagarse a un precio carísimo, como veremos más adelante. No obstante, el final de los 70s dejó variadas alegrías en cuanto a clubes se refiere, a pesar de los tijereteados movimientos institucionales. El primer torneo de liga que se jugó tras el desastre en Argentina fue el 1978-79, en donde se dio el tercer título de goleo compartido de la mal llamada era profesional. Hugo Sánchez se le arrimaba a Caviño en su cuarto consecutivo y empataban los dos en 26 anotaciones. Desafortunadamente para los suyos, la UNAM sucumbió en la gran final contra Cruz Azul 2-0 en el Estadio Azteca. La máquina conseguía su sexto título de primera división y continuaba con ese dominio prácticamente imbatible. En la campaña 79-80 se revalidó dicha supremacía, luego de que los cementeros se colocaran en el segundo lugar de la tabla general y dominaran su grupo de fase final, pasando por encima del Atlante, Coyotes Neza y Tampico. La llave por la gloria se dio a visita recíproca con los Tigres. En la ida vencieron 1-0 con tanto de Rodolfo Montoya al minuto 86. En el de vuelta, Celestes y Universitarios se entregaron un partidazo que el local ganaba 3-1 al 56. Pero con una bravía reacción, los felinos se fueron al frente y alcanzaron a empatar a 3. De esa tarde será recordada por siempre el cambio de Pilar Reyes, que salió de su portería para mostrar dotes de atacante y tocar de talón para el último gol de los Tigres. No les alcanzó, por lo que el Cruz Azul de Miguel Marín y compañía levantaba su séptimo trofeo de campeón, el último antes de una sequía de 17 años y el penúltimo antes de la otra, que duró un cuarto de siglo. Así se acabó el dominio azul de los años 70. El inicio de la nueva década trajo a Caviño y sus Pumas la posibilidad de pelear por la segunda estrella, justamente contra la máquina, que ya no contaba con el Gato Marín por sus problemas del corazón. Aunque perdieron 1-0 en su visita al Azteca, goles de Hugo Sánchez, Ricardo Ferretti, Manuel Manso y Enrique López Arza aniquilaron los intentos cruzazulinos, que veían perdida su primera final de un largo historial, que al día de hoy ya cuenta con 10, máximo número de nuestro fútbol. Los Universitarios, por su parte, se despedían de Vanibaldo Castro, que luego de 6 títulos de goleo, 2 ligas y 166 anotaciones en 209 partidos, se marchaba a jugar para el Atlante. Si deseas conocer la historia detallada del Cabo, en la descripción podrás encontrar un link con su video. Después de su descenso y retorno triunfal a la primera división, los Potros enderezaron el rumbo y después de vencer al Atlético Español y a los Coyotes Neza, lograron posicionarse en la finalísima de la campaña 81-82, la última previo al Mundial de España. Su rival fueron los Tigres, que en cuartos de final vencieron a la UDG y en semifinales eliminaron al América, de la mano de un completísimo Tomás Boy, la más grande figura felina hasta la llegada de un tal André Pierre Guignac. En la ida fue Eduardo Mozos el que abrió el marcador,
y el jefe empató al 54. Se iban a ir tablas al Azteca, pero un error del portero Ricardo Lavolpe les costó el gol de Gerardo González en el suspiro final. Sin embargo, en la vuelta, un tanto del genio apodado Caviño obligó los tiempos extra, cuando nomás quedaban 6 minutos de juego. Nada sucedió en el suplementario, lo que provocó que por primera vez un torneo de fútbol mexicano se decidiera en la tanda desde los 11 pasos. Tristemente para los atlantistas, su único cobrador eficiente fue el mismo Bigotón Lavolpe, que se arrancó los guantes para patear a gol. Los Tigres solo fallaron el primero, lo que les dio la estrella número 2 para su escudo. Fue hasta el segundo mes de 1979 que medio se retomó el camino de la selección mexicana, comandada entonces por José Monsiváis, ex portero del Atlante, América, Marte y Zacatepec, con una extensísima carrera como entrenador, aunque a México solo lo dirigió en 3 partidos. Todos ellos fueron contra la URSS preolímpica, entre enero y los primeros días de febrero. Nada de verdadero valor ocurrió. En el primero, Pilar Reyes se destacó en un par de atajadas, pero Han definió por abajo la derrota mexicana por 1-0. En la segunda jornada, fue Hugo Sánchez el que lo ganó para los nuestros, gracias a un centro de Tomás Boy, futbolista que finalmente era tomado en cuenta para la selección nacional. Regresaba también Prudencio el Pajarito Cortés, que había debutado en 1972, pero nunca tuvo regularidad en el arco tricolor. Para el último de la tercia de juegos, se entendió que no había rumbo, y ni siquiera por el resultado, sino porque la dirigencia de la FMF estaba en río revuelto y nadie sabía cuál era el camino a seguir. El ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez Hijo anunciaba que se reunirían con Nacho Trelles, Raúl Cárdenas, José Antonio Roca y Javier de la Torre, los últimos técnicos del combinado nacional, para ver qué podían opinar sobre el futuro. Curioso, pues al final de la autopista se encontraron a sí mismos dando círculos por el mismo lugar. Ah, sí, en la ciudad de Tampico el marcador contra los soviéticos fue de 1-1, para la cuenta de Manuel Guillén y un tal Grigoriev. Otro bochornoso episodio de nuestro fútbol se dio en el preolímpico rumbo a los Juegos de Moscú 1980. En mayo del 78, la FIFA anunció que África, Asia y la CONCACAF podrían participar de las Olimpiadas con futbolistas profesionales, incluyendo los que habían jugado alguna Copa del Mundo. En cambio, restringió a Europa y Sudamérica, que tendrían que echar mano de puro amateur. Sin embargo, estas nuevas normas fueron desconocidas por el Comité Olímpico Internacional, algo que aprovecharon los Estados Unidos. Y es que para la primera ronda eliminatoria, nuestros fantásticos directivos decidieron investir de selección nacional a la Unión de Curtidores, club leonés reforzado por unos cuantos jugadores jóvenes. El primer partido en el Estadio La Martinica de León terminó con un aplastante marcador de 4-0. Los anotadores se apellidaban Sepúlveda, Mendoza, Rivera y un tal Gonzalo Farfán, quien todavía no hacía su debut con el Atlante, y era uno de esos refuerzos. La vuelta se disputó 10 días después en Nueva York, venciendo otra vez los mexicanos, ahora 0-2. Los autores de los goles fueron Efraín el Cuchillo Herrera y Sergio Lira, gran goleador de la liga años después. Apenas finalizó el cotejo, los dirigentes gringos anunciaron que iban a protestar el resultado. Y dicho y hecho, el COI les dio la razón y descalificaron a México. Según los directivos nuestros, todo había estado hecho con reglamento en mano, y elijo creerles. Pero me sigo preguntando, ¿por qué carajos mandaron a un club y no formaron una correcta selección preolímpica, como ya había sucedido en el pasado? La respuesta que surge es simple: querían tomar el camino fácil, una ruta que nunca sale bien y que 9 años después volverla a tomar nos costaría muy, pero muy caro. Tan paupérrimas conclusiones se pudieron extraer de los amistosos contra la URSS, que los siguientes fueron hasta junio, ambos contra una España sub-23 y dirigidos por el mismísimo Gustavo Peña, capitán mexicano en el Mundial de 1970. En el primer round, los verdes ganaron por la más corta, otra vez con uno de Guillén. Tristemente, en la vuelta los jóvenes españoles nos embutieron un 3-0 sobre la cancha del Estadio Jalisco. Este era el fútbol mexicano en su más espantosa decadencia, claro que sí. A finales de julio se hizo el anuncio, que sonaba un poquito de desesperación. Raúl Cárdenas era renombrado técnico nacional después de 9 años de ausencia tras el primer Mundial Azteca. En honor a la verdad, la apuesta no era tan descabellada. Vital es recordar que el Tri finalizó sexto en 1970, llegando a segunda fase por primera vez en la historia. Inmediatamente después de la eliminación, Cárdenas ganó el torneo México 70 con Cruz Azul, además de sumarle un extraordinario tricampeonato del 72 al 74, un campeón de campeones y 2 copas de la CONCACAF. Pero no era todo. Después de partir de la máquina, llegó al Club América, en donde consiguió el título de la 75-76, una Copa de Campeones de la CONCACAF y una Copa Interamericana, un palmarés que lo coloca en el tercer puesto de los entrenadores más ganadores de todos los tiempos, tan solo detrás del Tuca Ferretti y de su maestro, Nacho Trelles. Desafortunadamente, el bueno de Cárdenas también se quedaría corto en su segundo mandato. Por cierto que en esta ocasión le acompañaba Antonio "La Tota" Carvajal,
que tendría que trabajar fuertemente para rescatar nuestra portería, que nomás no podía llenar el vacío que él mismo dejó desde 1966. El retorno de Cárdenas al banquillo mexicano se dio el 1 de noviembre de 1979 contra Perú, que se ganó al 27, cuando el Wendy Mendizábal le filtró la bola a Mario Medina, quien definió a la izquierda. 9 días en el futuro, la selección de Finlandia nos visitó en el Estadio Azteca, después de 2 años de ausencia en el escenario mundialista. Con las gradas prácticamente vacías, México dio un espectáculo de lágrima y bostezo, empatando apenas a un gol, aunque se quedaron cerca de perder. Muy interesantes las palabras del capitán Arturo Vázquez Ayala al finalizar el partido. Estamos enfermos de estrellitis, recibimos muchos elogios y no somos capaces de responder a esa publicidad favorable. Un padecimiento que al parecer no se ha curado y con el cambio de siglo se ha puesto peor. La portada del Esto resumió a la perfección este ciclo mundialista. A partir de diciembre se retomaron esos conocidos partidos contra clubes, pero fueron tantos y tan irrelevantes que a partir de 1980 solo nos concentraremos en los que enfrentaron a selecciones nacionales. Se visitó la capital de El Salvador en busca de fogueo para ambos cuadros, ya que ambos estaban preparando para encarar el premundial rumbo a España 82. 2 goles de Hugo, uno con la izquierda y otro con la derecha, fueron suficientes para calmar un poquito las aguas e inyectar la acostumbrada dosis de fe en los aficionados nacionales, o por lo menos aquellos con más ganas de creer. Curiosamente, esa noche en el Cuscatlán, México reutilizó el bonito uniforme que portaron en el mundial anterior, aunque ahora sin el patrocinio de Levi's. La revancha ocurrió 14 días después en Texcoco, pero terminó convertida en una batalla campal. Los salvadoreños empezaron ganando, aunque México logró empatar con un penal de Sánchez. Como si ese resultado le otorgara algún premio importante, la visita decidió defenderlo con la vida. Patadas, barridas a destiempo, golpes y cuanta guarrada se les ocurrió terminó en varias expulsiones y el intento de que se suspendiera el juego, enviando el balón a la tribuna constantemente y sin sentido. Después de otro rato de azuzar a los verdes, estos acabaron cayendo en el garlito y se armó la melee. Codazos, puñetazos y una agresión brutal sobre Mario Medina que lo dejó noqueado. Todo esto encendió al público texcocano. Cuando los centroamericanos ya se querían ir, empezaron a lloverles piedrazos y mejor escaparon para evitar mayores daños. Otro de esos recuerdos del fútbol centroamericano, que afortunadamente se ha quedado en el pasado, pero que a los más veteranos todavía les sigue removiendo en la memoria y no dejan de menospreciar a nuestros rivales de área cada vez que tienen la oportunidad. El inicio de la nueva década trajo consigo 3 amistosos contra clubes, incluyendo 2 contra el campeón de la Copa Libertadores, el Olimpia de Paraguay. Las imágenes que observas corresponden al segundo juego, que enfrentó a México sub-23, contra los paraguayos. La mayor perdió 2-1, pero los jóvenes lograron vencer 4-2. La concentración mexicana para esta mini gira estaba con relativo buen ánimo, como se puede apreciar en esta foto que incluye a Boy, a Suara y Sánchez Márquez. Sin embargo, la realidad futbolística era proporcionalmente inversa. En el Memorial Coliseum de Los Ángeles, la escuadra de Cárdenas demostró una vez más que no traía con qué competirle a naciones fuera de la CONCACAF. El rival fue Corea del Sur, que un año después fue eliminada en su primera ronda premundialista. Nos ganaron 1-0 a nombre de Kim Il, debido a una pérdida de balón de Tomás Boy en la orilla de su área y la no intervención de Pilar Reyes. Casi un mes después viajaron a Tegucigalpa, ese mismo lugar que sería la tumba de nuestras aspiraciones ibéricas. En tierras hondureñas tampoco se pudo disfrutar de buen fútbol, aunque ahora la culpa fue del árbitro Julio Mirense, apodado el Tarjeta Roja, y vaya que le hizo los honores al sobrenombre, expulsando a 3 hombres mexicanos, 2 de ellos por tomar agua dentro del campo. A pesar de todo, México se llevó la victoria gracias al gol de vestidor anotado por Cristóbal Ortega. Previo a que Honduras pagara la visita en suelo nacional, se jugó un partido de liga entre Guadalajara y Tigres, en donde Pilar Reyes se volvió loco, casi comiéndose vivo al árbitro Joaquín Urrea. Esa actitud fue reprobada por su entrenador y compañeros de la selección, además de que le arrastró una dura investigación por parte de la federación. Se dijo que sería vetado de por vida, pero aunque después lo perdonaron, su carrera en el Tri se diluyó hasta quedar en prácticamente nada. 5-0 le atascó México a Honduras en la cancha del Toluca. Doblete para Hugo, doblete para Manso y uno más de José Luis González. Ojalá hubiera sido igual de fácil un año después. En Guatemala también lograron vencer al equipo local, que primero remontó hasta colocarse 2-1. Pero anotaciones de Manso, Sánchez y el Wendy recuperaron el 4-2. Apenitas, claro está. Según dijo Cárdenas al otro día del juego, ya se le había aclarado el panorama. Eso hacía entender que sabía con quiénes sí y con quiénes no contaba, lo que le ayudaría para armar la base de su selección. No obstante, un nuevo titular con letras capitales que rezaba pura basura fue la síntesis de los primeros 18 partidos en la gestión del Güero, al que poco se le puede echar la culpa si se considera la calidad de nuestras piezas en aquellos años. Otra vez en la capital del Estado de México, el combinado nacional igualaba 2 con los guatemaltecos. En la enésima desastrosa exhibición
presión sobre el campo de juego. Y lo peor es que se nos venía encima Brasil. Pocas de las figuras brasileñas que brillarían en España estaban presentes, pero con Sócrates como su máximo referente. Pilar Reyes tuvo una de sus últimas tres chances de asombrar, pero spoiler alert, no lo iba a lograr. En ataque el Wendy Mendizábal y Hugo Sánchez eran los que medio se querían conectar, mientras que en defensa los primeros minutos fueron relativamente sencillos para los verdes. Héctor Tapia se fue lesionado por Cristóbal Ortega antes de que Trejo le pegara con una tabla. El goleador del Zacatepec, Ricardo Castro, se aproximó en dos ocasiones, fallando una y tapado en la otra por el arquero Raúl. La canariña poco llegaba, pero cuando lo hacía era por arriba. González pateó chueco de zurda, Hugo ganó en todo lo alto, Neliño reventó la pelota sin tino y nada más. Así se acabó el primer tiempo. Apenas arrancaba el complemento cuando C. Sergio se la encontró botando y sin pensar pateó a portería. Así de fácil abrieron el marcador. Serginho nos enseñó lo mal que lo haría en la Copa del Mundo. Ortega tuvo este cabezazo flojísimo que a nadie espantó y nuestro número 10 la regaló en la esquina. Sánchez intentó una casi innecesaria pero bonita tijera, en lo que Castro dejaba botar una que debió contactar antes. Ya cerca del final el troncazo de Serginho la agarró botando con la izquierda y le ganó a Pilar, que sí tocó, pero no sacó. México pudo empatar, solo que se perdió dentro del área. Hugo disparó potente, pero Raúl y Reyes en la inmediata siguiente se rifaron con sendos manotazos. El 8 y el 13 de agosto se disputaron un par de encuentros amistosos contra el Herediano de Costa Rica, dirigidos ambos por Antonio Carvajal, los únicos de su vida al frente de la selección mexicana. La ausencia temporal de Cárdenas le otorgó este premio, muy adecuado para la inmensa leyenda de la Tota. En el primero ganaron 3-0 y el segundo entregó un apestoso resultado de 0-0. El Herediano se nos atravesó antes de una novedosa gira internacional. En esta ocasión no fue Sudamérica ni Europa, la favorita de nuestros dirigentes, sino Oceanía, continente que por primera vez verá en acción al fútbol mexicano. Del primer partido contra Nueva Zelanda, los periódicos del Distrito Federal no publicaron fotografías, extrañamente. Seguro fue por la muy desacostumbrada diferencia de horarios, pero quizá también por la amplia goleada de 4-0. Nos ensartaron los kiwis. Por fortuna, el empate a 2 con Australia en Sydney sí quedó registrado en imágenes. El primero fue verde, cuando Azuara trazó para Luna y este a Ricardo Castro, que aprovechó su tremenda altura para rematar a la derecha del arquero Woodhouse. El empate fue por culpa de Armando Manso, que metió la mano en zona prohibida, y Ken Bowden venció a Nacho Rodríguez desde el punto penal. Los Socceroos le dieron la vuelta con un buen cabezazo de Isengón, pero el equipo de Cárdenas supo emparejar el marcador a 7 del final, cuando José Luis González metió un izquierdazo, asistido por Cristóbal Ortega. Un par de días más tarde, ya instalados en la ciudad de Melbourne, México se volvió a topar con los Aussies. El resultado también fue de igualada, ahora de 1-1. Fue una noche de extrema pelea en el rectángulo verde, y el marcador se abrió hasta el 59, cuando Tena rechazó un centro, y botando el local Cole agarró potente, para romperle el ángulo superior izquierdo a Rodríguez. Por cierto que en la alineación inicial portereaba Cortés, pero en una ruda jugada el autor del gol le llegó con todo para causar una fisura en la nariz, romperle el guante y de paso hacer una herida de 4 centímetros en la mano izquierda. El Tri logró reponerse a la rudeza australiana y a 20 del final cayó el del empate. Otra vez el gigantón Castro, que se vio de frente a varios enemigos y se decidió por un punterazo que venció a Woodhouse. Las Islas Fiji resultaron ser un sinodal más fuerte de lo esperado. Más de una hora tardó el combinado azteca en abrir la sardina, luego de que el genial Ortega robara, trasladara y cruzara por abajo. Golazo. El segundo fue un autogol provocado por el flaco González, que lo intentó con la zurda y le rebotó el balón en el pecho a Watkins. Tres gratas presentaciones que elevaban los ánimos, y hasta Nacho Treyes se animaba a predecir una calificación al Mundial. Ya todos sabemos lo que al final pasó un año después. El último de los juegos en tierras de la lejana Oceanía fue contra Tahití. Pero más que un partido de fútbol, se trató de una exhibición boxística por parte de ambos países. Mucha violencia entre los futbolistas fue encendiendo los ánimos dentro de la cancha, pero también en las tribunas. En un punto de temperatura al extremo, la gente presente se abalanzó sobre el campo y atacó a mandobles y patines a los miembros de la comitiva mexicana, que se tuvo que defender como pudo, aunque varios de ellos terminaron en el hospital. Una vez más se preguntaron los periódicos por qué los directivos decidieron jugar en tan exóticas tierras, y la solución a su incógnita no era más que una importante suma de dinero, como de que no. Hablar del legado futbolístico español nos tomaría un siglo de historia, aunque para cualquier aficionado a este deporte es esencial reconocer lo que ha impactado su primera división, y sobre todo el Real Madrid. Con 35 ligas, 19 Copas del Rey, 12 Supercopas de España,
3 intercontinentales, 4 mundiales de clubes, 5 Supercopas de Europa. La espectacular cifra de 14 Copas de Europa o Champions Leagues, el club blanco ha marcado todas las épocas del fútbol mundial. Barcelona también es una institución enorme, aunque su mejor legado se ha escrito en los últimos 30 años, gracias a decenas de figuras, pero siendo Cruyff, Guardiola y Messi los más importantes de todos. Hoy en día la Liga Española es una de las más poderosas del mundo, peleando solo con la Premier League en el primer lugar, aunque su tradición es de más de 100 años. Por supuesto que ese poderío impactó en nuestro país. Jugadores como Isidro Langa, Michel, el mismo Pep Guardiola, Emilio Butragueño, José Mari Vaquero y Carlos Muñoz dejaron acá un poco de su fútbol. Hablando de nuestro torneo, el Real Club España hizo su aparición en la Ciudad de México en 1902, cuando 5 amigos fundaron uno de los equipos míticos de este balompié. El Asturias nació 6 años después y ambos iniciaron una rivalidad explosiva que duró unas 4 décadas. 15 títulos consiguió el Real España por 3 del Asturias. Desafortunadamente, en 1950 se jugó un partido amistoso entre las selecciones de México y España, con ganas de estrechar relaciones diplomáticas, pero las tribunas no dejaron de gritar en contra del gobierno español, y todo acabó en una cojiniza sobre la cancha del Estadio Insurgentes, luego conocido como Ciudad de los Deportes. Ese desaire provocó que los diplomáticos ibéricos le recomendaran a la España y a las Asturias que se retiraran de nuestra liga, caso que se dio meses después, cerrando una era de trascendencia fundamental, que lamentablemente hoy ha sido prácticamente borrada de la memoria del aficionado mexicano. El gobierno del que hablamos era más bien una dictadura, presidida por Francisco Franco, que se hizo del poder con un golpe de estado en 1936, y el pueblo español solo se pudo librar de él hasta el día de su muerte, el 20 de noviembre de 1975, tras varios paros cardíacos y una agonía lenta y dolorosa, merecida para un personaje de su calaña. 40 años de franquismo detuvieron muchísimos procesos de crecimiento en la sociedad española. Por eso, en cuanto renació la democracia, también revivieron los ánimos de abrirse al mundo. En ese contexto, se terminó de organizar el Mundial de 1982. La sede ya había sido otorgada en 1964, durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Como ya hemos explicado en capítulos anteriores, ese día no fueron necesarias las votaciones, ya que pactaron con Alemania dejar de pelear por la edición del 74. Por primera vez en la historia, el Mundial incrementó sus plazas disponibles en un 50%. A la península ibérica viajarían nada más y nada menos que 24 países, por lo que los pases a la función se repartieron un poquito más equitativamente. Pero como Europa siempre pensó que podía quedarse con la rebanada más grande, le otorgaron sus 14 cupos, más de la mitad. A la Conmebol le respetaron las 4 plazas, y eso dejó a las demás confederaciones con cara de payasos. A los africanos les tiraron el paro de darles uno más, por lo que se quedaron con 2. Lo mismo que la CONCACAF, aunque a nosotros ya nos había pasado en 1970. Curiosamente, Asia y Oceanía también tendrían 2 tickets, pero se los tuvieron que pelear entre todos. De las 14 naciones europeas, una ya estaba clasificada por ser la anfitriona, así que los otros 13 saldrían de 7 grupos eliminatorios. En esta ocasión, fueron los 2 primeros de cada sector los que avanzaron, a excepción del último, que solo contaba con 3 contendientes y en el que clasificó Polonia. A ellos se sumaron Alemania Federal, Austria, Bélgica, Francia, Checoslovaquia, Unión Soviética, Hungría, Inglaterra, Yugoslavia, Italia, Escocia e Irlanda del Norte. La sorpresa más grande de todas fue la ausencia de los Países Bajos, que contaban con una racha de 2 mundiales consecutivos llegando hasta la final y que no podrían repetir hasta Sudáfrica 2010. Argentina aseguró su lugar como vigente campeón, así que los otros 9 países de la Conmebol se dividieron en 3 pelotones para jugar a ida y vuelta. Brasil ganó sus 4 partidos contra las debilísimas Bolivia y Venezuela. Perú y su ya vasta experiencia tampoco tuvieron inconvenientes con Colombia y Uruguay, a la que derrotaron de forma extraordinaria en el centenario de Montevideo. La celeste se alejaba cada vez más de las glorias de 1930 y 1950. Por último, Chile sumaba su 6ª participación mundialista, después de dejar en el camino a Ecuador y Paraguay. La clasificación africana se volvió a definir como un juego sin piedad. Se olvidaron de los grupos y mejor emparejaron a 24 naciones para que se rifaran en una suerte de ruleta rusa, con llaves a ida y vuelta. Solo Sudán, Togo, Zimbabue y Liberia exentaron la primera ronda, esperando a los 12 ganadores para la segunda. Después de un larguísimo, extenuante y probablemente un poco injusto camino de año y medio, los 4 sobrevivientes se enfrentaron en 2 finales. En la primera, Argelia arrolló a Nigeria,
ganando primero 2-0 en Lagos, para luego recibir en la ciudad de Constantina y acumular un 4-1 global. Del otro lado, la ya una vez mundialista Marruecos cayó por exactamente los mismos marcadores contra Camerún, que se unió a los argelinos como los representantes africanos en el séptimo mundial de tierras europeas. La clasificación en Asia y Oceanía también entregó dos gratas sorpresas. El grupo 1 incluía puros equipos del continente más chiquito del mundo. Se pensaba que Australia iba a dominar y repetir como 8 años atrás, pero Nueva Zelanda dijo que en él, como Fiji, Indonesia y China Taipei poco o nada aportaron, nos enfocaremos en los primeros dos. Empataron primero en un juegazo en Auckland que terminó 3-3, en el que los All Whites demostraron que tenían con queso las quesadillas. Por cierto que las gradas eran las mismas colinas que rodeaban el campo, precioso si me lo preguntan a mí. En el otro compromiso, ahora en Sydney, Nueva Zelanda lo ganó con un contundente y demoledor 2-0, siendo el segundo tanto un golazo antológico, marcado con el perfecto cabezazo de Grant Turner al minuto 81. Del lado asiático hubo tres grupos más. El primero lo ganó Arabia Saudita, básicamente porque todos los encuentros se disputaron en su estadio, en una liguilla que duró 13 días. Nada tontos, por supuesto. Kuwait dio la campanada más emocionante de todas al despachar a Corea del Sur, ganando sus tres partidos. No era tanta la sorpresa al revisar que los mismos kuwaitíes habían aniquilado 3-0 a los coreanos en la final de la Copa Asiática de un año atrás, aunque hay que aclarar que los juegos de este pelotón también se disputaron en una sola sede, Kuwait. Por último avanzó la China continental con un revuelto tercer método que no vale la pena relatar. Fue así que la ronda final se jugó entre un solo país oceánico y tres asiáticos. Ahora sí, disputaron todos a visita recíproca, y Arabia pagó sus deudas perdiendo 5 de 6 partidos. Kuwait hizo evidente que no era llamarada de petate al adueñarse del primer lugar y calificándose a su primer y único mundial. Por otro lado, Nueva Zelanda y China terminaron empatadas en puntos y diferencia de goles, por lo que su destino se decidió en un último cotejo. El 10 de enero de 1982 se encontraron en el Estadio Nacional de Singapur ante 60.000 personas. Steve Woodin anotó el primero con un zurdazo cruzado que bateó el portero chino. Arrancando el segundo tiempo, el arquero neozelandés despejó largo y la saga roja se hizo un embrollo, permitiendo que Winton Rofer clavara el 2-0. Todavía Wang Xiangdong metió el de la honra al 75, pero ya no les alcanzó. Nueva Zelanda se convirtió en el primer país de Oceanía que se calificaba una copa, misma que ahora sí podía llamarse del mundo, pues tendría de invitados al menos a una patria de cada continente. Después de esa tormentosa gira por Oceanía, el equipo mexicano navegaba en aguas sumamente turbulentas, agobiados por una crítica que no les dejaba ni respirar, pero también porque el fútbol de sus piernas estaba podrido y no se veía de ninguna manera cómo iban a mejorar. Viajaron entonces a Canadá para su primer juego de clasificación. Raúl Cárdenas avisaba que iban en la búsqueda de solo 5 de los 12 puntos a disputarse en el premundial, prácticamente augurando que iban a superar esta zona norteamericana sin inconvenientes. Esto claro que permeó a sus muchachos, que sonrientes firmaban autógrafos en el aeropuerto, con las pilas puestas para los siguientes 4 partidos. Ya sobre la cancha del Exhibition Stadium de Toronto, la selección mexicana arrancaba su eliminatoria mundialista. La localidad vestía de blanco arriba y abajo, apoyada por solo 6.371 espectadores. Por su parte, México tenía camiseta y calcetas verdes, con el short blanco, una combinación que ya era estándar en esos años. Por cierto que si eres tan apasionado como yo de los jerseys, déjame contarte que ya tenemos nuestra propia tienda en línea, y lo primero que nos inventamos fueron esos preciosos diseños originales. Podrás encontrar opciones de tu club favorito y de la selección. Pronto añadiremos muchas cosas más, así que atento a próximos anuncios. Además de los jerseys, vas a ver playeras ilustradas con las más importantes figuras de nuestra historia futbolera. Solo debes entrar a tienda.leefutmex.com, seleccionar el modelo que más te guste y ¡pum! Te mandamos directo hasta tu casa. Yo que tú aprovecharía el envío gratis. Con tus compras estarás apoyando el crecimiento de este canal, pues podremos seguir trabajando sin descanso para traer a tu pantalla a las más grandes leyendas del fútbol mexicano. Hugo Sánchez presumía sus dominadas sobre la banda, y los canadienses demostraban que el juego rudo no era exclusivo de Centroamérica. Nacho Rodríguez Baena, que fue el portero esa tarde, aprovechó que la regla de tomar la pase de un compañero todavía estaba vigente, antes de observar la triste profundidad de los nuestros, que terminaron con un aguado intento del Wendy Mendizábal. Branco Segota cayó derribado como si lo hubiera atropellado Bravo, ganando un tiro libre que atravesó la barrera y exigió un poquito al fortachón de Rodríguez. Tendido estaba Bob Bolito, atendido por su masajista, pero renqueante se fue al banquillo. De la nada el tricolor se vio sometido dentro de su área, aunque Canadá no tenía mucha idea ofensiva. Sánchez le pegó con la chueca y la regaló al pecho de Tino Letieri, antes de que entrara de cambio el 4, Mike McClanahan. Ya cerca del 20, Cuellar trazó a Castro, que intentó disparar y fue detenido por McGrane.
que cayó lesionado y cortó un juego de por sí tijereteado. El técnico Barry Clark observó atento desde la banda un partido perfecto para irse a dormir, dominado casi por completo por los pies canadienses, pero sin llegadas de al menos un poquito de peligro. Después de su pésimo intento, Cuellar exigió un puñetazo del guardameta, y luego llegó un disparo de Gray que se fue a ninguna parte. El nivel del juego estaba a la altura de la CONCACAF de los 80s, lento, soso y extremadamente aburrido. Empezando por los mexicanos, que no tenían la más remota idea de cómo conectar entre líneas, y casi todo lo reventaban de zona baja, tristísimo. Hugo ganó una falta lejana que un compañero estrelló en la barrera casi con desidia. Cuellar nomás no podía poner un buen centro. Sánchez intentó quién sabe qué por derecha, y luego la individualista por izquierda le acabaron robando. La primera importante llegó antes que este guionista se arrancara los ojos, cuando Mendizábal se acordó de su pésima participación en Argentina 78 y regaló la pelota, que fue globeada la muy buena anticipación de Mike Stojanovic, que venció al portero de rojo. Rodríguez cayó muy mal, pegándose en todas partes. En lo que Canadá celebraba la hazaña de anotarla tan pésimo conjunto, los médicos atendían al bigotón number one, que la neta parecía sobarse de pura vergüenza. Lo último mexicano fue otro apestoso intento de pase y una dura falta de Ugol que hizo enojar al rival, aunque su conocida amabilidad les impidió ponerse al brinco. Ese fue el final de un primer tiempo desastroso, por lo que Raúl Cárdenas tenía mucha chamba para el descanso. Por cierto que en el medio tiempo los narradores canadienses estaban muy emocionados en sus comentarios, explicando que Canadá ya no era menos como hacía 15 años y que esa tarde debían ganar. También quedaron filmados algunos compatriotas presentes en la ciudad de Toronto. Con las canchas intercambiadas se pensaba que el Tri sería más insistente y agresivo, mas el script se mantuvo intacto. Por izquierda lo intentó Castro, pero su balón no le llegó al de los Pumas. Se vino después un zapatazo de McLeod que dejó seminoqueado al Gonini Vázquez Ayala. Sin que pasara mayores, Cuellar le pegó con la rodilla hasta el fondo del estadio y Ray trató con uno cruzado, como queriendo que en el partido se jugara un poquito de fútbol. Hugo quiso de tiro libre, desviado en el punto penal. El capitán Vázquez retrasó con mucha confianza a su arquero, que prefirió despejar. Canadá era la que más cerca estaba del arco rival, a pesar de que los verdes eran los obligados a marcar. Al 64 el Güero Cárdenas sacó al desaparecido Mendizábal y a Ramírez por Juan Antonio Luna y Adrián Camacho, respectivamente. El 7 Azteca metió la mano, regalando falta para la casa, que devolvió la cortesía en forma de saque de meta. Después de casi 80 minutos, los de Cárdenas tuvieron una de alerta roja, pero el derechazo de Hugo estuvo fatal. También fue un desastre lo de Rodríguez, que se untó de mantequilla los brazos y la dejó envuelta y con moño, pero los inocentes norteños no lo vacunaron. Ya conscientes de dónde estaba el pan, calaron al que debutara en Zacatepec. La primera la soltó y rescató nervioso, mientras que la segunda la amarró con los tobillos. Ya luego la que se perdió Segota no tiene nombre, antes de que el portero fosforescente saliera a checar muy bien. Claramente México se merecía la derrota esa tarde sabatina, considerando que jugaron basura el 98% del tiempo. Sin embargo, la camiseta todavía pesaba, y mucho, en los equipos concacafianos, lo que hizo que Canadá pagara el precio de jugar con la historia. El Güero masticaba con el frío acariciándole el rostro, observando frustrado el tirititito de su número 10. Camacho erró otra que era para retirarse del fútbol, pero mientras nos pasaban la repetición, al Cabezón Luna le cayó un rebote que agarró de aire. Y de puro milagro la desvió McGrain al fondo de la red. El empate al 89 fue un absoluto tanque de oxígeno, absolutamente inmerecido y descorazonador para unos canadienses que fueron un poquito mejores, pero no pudieron con esta pusilánime selección mexicana. Miserable empate, tituló el Esto al otro día. Además de publicar una entrevista del claridoso Avalanche, quien dijo sin tapujos que su favorito para llegar a España era México. Primero porque somos buena onda, pero sobre todo porque a la FIFA le es importante que califiquen equipos que llevan gente, lo que resulta atractivo para el torneo. Vaya que no tenía pelos en la lengua. También se anunciaba que a pesar de sus constantes errores bajo los tres palos, Nacho Rodríguez se mantendría en el puesto titular, esperanzado Cárdenas de sacar lo mejor de él, además de que parecía no tenerle gran confianza a Gregorio Cortés, arquero del Monterrey que también estaba convocado. Afortunadamente para el equipo nacional, su segundo partido sería diametralmente opuesto al de Toronto, y el resultado final sería fundamental para llegar a la segunda ronda. El técnico del Tri solicitó jugar sus dos partidos eliminatorios en el Estadio Azteca, que apenas había cumplido 14 años de existencia, consciente de su peso específico. El ambiente en las tribunas era completamente abrumador en contra del equipo gringo, que no contaba todavía con alguna figura digna de recordar. De nuestro lado, Hugo Sánchez era la indiscutible lumbrera, ovacionado en cada balón que tocaba. Fue él quien encendió el boiler con un cabezazo a pase de Adrián Camacho, pero el guardameta tapó,
Las flores que hicieron su aparición en el Mundial del 70 se mostraron de nuevo en un costado, en lo que veíamos lo limitados que eran los Estados Unidos, aunque los mexicanos tampoco estaban para hacer fiesta. José Luis González, heredero de un nombre común en nuestro fútbol, arrastró la bola sin oposición y le acabó llegando a Camacho, que probó las cualidades del portero Dubois, en lo que Ford presentaba una publicidad elegante y para nada invasiva. Un jugador de blanco se secaba el sudor de la frente. Pasadito del 20 ocurrió una rebambaramba dentro del área chica, quedando varios bolos caídos, aunque nadie se peleó de más y Petcher quedó algo traqueteado. El gol que abrió la cuenta cayó de inmediato, luego de que Camacho hiciera pedazos a la saga estadounidense y el arquero le cortara la faena, solo que Hugo se abalanzó para puntear y marcar. Una pausa para agradecerle eternamente al adelantado a sus tiempos que grabó este partido con quién sabe qué aparato, ya que gracias a él podemos observar el nivel de juego de nuestra selección, además del método que utilizaba Televisa para mostrar repeticiones en 1980. Después de los festejos, Hugo disparó a Guado y Cárdenas nomás masticaba su chicle, en lo que otra vez el todocampista Camacho rompió la banda izquierda y pasó a Sánchez, que remató para afuera en su palomita. Luego el Niño de Oro corrió dentro del área, derrumbado por Rick Davis, solo que el árbitro Tico fingió no ver falta. Poco importó, ya que Adrián Camacho se acompañó por enésima vez con Hugo Sánchez y tras la pared reventó la de cuadros. Un gran gol, que no sería el último para el canterano cementero. González intentó a balón parado, pero arquero era de lo mejorcito en su escuadra. Al menos lo era, hasta antes del tiro de esquina, en el que el Wendy Mendizábal peinó y la metió por encima de la mano de Dubois. Solo un equipo sobre la cancha, es evidente, es palpable. Pelota buscando a Hugo Sánchez. Todavía la buscó, con esa entrega, con ese coraje, con ese gusto por sentir la camiseta verde en su pecho, con ese deseo de aumentar la ventaja, con esa ambición de Hugo Sánchez. La cuarta anotación fue obra de José Luis González, que aprovechó el amargo rebote que dejaron los niños de kinder contra los que fingían estar jugando al fútbol. Y es por esta clase de partidos que los aficionados más veteranos desean fervientemente que México se atasque de goles ante los cuadros de la CONCACAF. Pero en este canal nos hemos cansado de recordar que el fútbol del 80 ya no tiene nada que ver con el de 2022. Por eso es imposible soñar con estos resultados eliminatorios en la era moderna. La Tota Carvajal daba sus apasionadas indicaciones desde el área técnica, aunque nada más que este infumable tiro de esquina ocurrió antes del pitido intermedio. Bien, queridos amigos, ahora podrán entender algunas personas que estaban inquietas porque decían que éramos muy duros con la selección. ¿Por qué éramos duros con la selección? Después de ver jugar al equipo como lo hemos visto jugar en esos 45 minutos, ¿quieren decirme ustedes, podíamos estar contentos de como lo vimos jugar contra Canadá? Francamente, no. Porque estos 100.000 espectadores merecen ver a su equipo en plenitud, reconciliarse con él y prepararse para vencer a Canadá, el único equipo de la zona que se nos ha echado a las barbas. No le hemos ganado, nos ha ganado, hemos empatado con él. Y es necesario ganarle y ganarle claro. Ya Guatemala, El Salvador, a Honduras, a todos ellos en su casa, les hemos ganado con este equipo manejado por Raúl Cárdenas y es necesario meter en cintura a Canadá para que nadie se nos salga del huacal, ¿no? Gracias, Juan. Con nosotros, Raúl Cárdenas. Raúl Cárdenas, este partido está siendo bien jugado por el equipo mexicano. ¿Qué se envió a ese cambio tan radical del equipo mexicano? Bueno, es un equipo que ya viene conjuntándose y que ahora le están saliendo ya las cosas como nosotros pretendemos, decir, cuerpo técnico, jugadores, directivos, todos los que estamos al frente de la selección. Han hecho un buen primer tiempo, han empleado mucha habilidad, han hecho muy buenas jugadas, han sido contundentes. Entonces nosotros esperamos seguir por este rumbo, que el equipo se manifieste de esa manera para que la gente responda como nos está respondiendo. Desafortunadamente, las buenas intenciones del Güero no se transformaron en una super evolución en la segunda mitad, a pesar de que la selección de Estados Unidos ya estaba agotada y fundida bajo el terrible calor de la capital mexicana. Primero el guardameta hizo una triple atajada de locos, aunque González debió vencer al de Tampa Bay en al menos una de las tres. En una interesante jugada prefabricada, los verdiblancos se metieron hasta las narices del arquero, que vio como Adrián Camacho anotaba su segundo y último gol vistiendo la camiseta de México. El dos veces campeón con Cruz Azul y dos veces campeón con América nunca pudo brillar con el Tri, en el que jugó únicamente 6 encuentros. Quizá fue porque le tocó vivir una de las épocas más grises de nuestra historia, por lo que su camino ganador solo recorrió la Liga Mexicana. Los 85.000 aficionados presentes ese domingo 9 de noviembre pudieron devolverse temprano a sus casas, solo que no sabían que la cuenta se iba a terminar ahí. Luna ya calentaba, al tiempo que Rodríguez abrazó una para no quedarse dormido. Y ya después se hizo el cambio por Mendizábal, quien salió abrigado y le tomó agua a un bidón muy extraño. Los gringos todavía se atrevieron con un tiro rasante que amagó con ser de cuidado,
Respondiendo el pareja López con otra rechazada intentó, el que también pudo hacer el suyo fue el cabezón, pero el señor Dubois era un gran atajador. El Gonini Vázquez Ayala estrelló su cuerpo contra un rival de forma innecesaria, en una profecía de lo que platicaremos dentro de la Copa del Mundo. Greg Makowski tomó venganza en nombre de su compañero, ganándose la tarjeta roja, demostrando que el localismo estaba a la orden del día. El nacido en Missouri se fue a aplastar al banquillo, retrasando de forma absurda la conclusión de este partido. Al parecer tenía miedo de ser agredido por la afición presente, aunque se acabó marchando en compañía del inspector de autoridad. Por cierto que ese fue su último partido con The Maine National Team. Al minuto 35, el árbitro pitó una falta dentro del área a favor de la visita, que obtuvo así su único premio de esa tarde. Entonces nadie tenía idea, pero ese golecito se agregaba una bolsita de rencor deportivo, que se fue agrandando con el paso de las décadas, con una que otra victoria gringa, pero que terminaría por explotar en el siglo XXI, cuando el fútbol mexicano comenzó a sufrir el exponencial crecimiento del estadounidense, hasta llegar a nuestra realidad de 2022. En los minutos restantes, el bueno de Winston Dubois se lució con otro par de atajadas, pero nada más. El Tri sumaba dos puntitos, lo que se sentían muy seguros de recibir a Canadá 8 días después, en el mismo escenario. Segundo, me hubiera gustado un marcador todavía más abultado, de haber podido seguir jugando como en el primero, pero creo que en parte el equipo, digo, está pues saldado un poquito la deuda que tenía con la afición en cuanto a jugar bien, creo que ahora lo ha hecho. Muchas gracias a Raúl Cárdenas por sus palabras, México ha ganado 5-1. Obviamente el acostumbrado reinicio del buen ojo sobre el Tri estuvo acompañado del aplauso del nuevo tridente ofensivo de Camacho, Hugo y Ortega. Los reporteros que cubrían los entrenamientos se llenaron el buche con palabras de amor a los jugadores e indicaban que con lo visto en la semana, seguro le iban a ganar a Canadá en el Azteca. Nomás faltaba ver si por goleada o con menor diferencia. Y el 16 de noviembre fue la fecha marcada para la revancha, pero ahora en nuestro país. Ya en las acciones del juego, México fue superior en posesión de balón, aunque la trágica inoperancia ofensiva fue latente durante los 90 minutos. No había corrido ni un cuarto de hora cuando Hugo fue derribado dentro del área flagrantemente, pero el hondureño Tena hizo como que no vio. La segunda mitad también fue de intensa lucha bajo el sol de la capital, solo que otra vez el portero canadiense Tino Lettieri fue el salvador. Sánchez tuvo su primer intento de tijera voladora, demasiado lejos y con poca potencia, justo antes de que el de negro pitara un penal color verde, que para la prensa no fue bien marcado, además de que acarrió la expulsión de McLeod. Al cobro se paró el que todavía le pertenecía a los Pumas, tirando potente y al centro. Lettieri alcanzó a tocarla, sin impedir que se abriera el marcador. Todavía Ugol tuvo una importantísima dentro del área, después de controlar el gran pase de Cristóbal. La bajó de pecho y debió tirar a puerta, pero se le ocurrió intentar una nueva tijera y el adorno salió mal, errando el 2-0. Todo parecía en orden y se mantenían las expectativas de victoria, hasta que el cabezón Luna derrumbó a un canadiense y se encaró con Alfredo Tena, que le metió un pechazo mientras Rodríguez acomodaba su barrera. Todo esto al minuto 87. Por alguna incomprensible razón, el portero de rojo caminó 2 pasos hacia adelante, lo que aprovechó Gary Gray para globear la bola, hacer un gol muy bonito, y de paso agüitar el futuro de Nacho en la portería de la selección, pues ya solo sería considerado para amistosos de menor importancia. Con el empate, Canadá se calificaba en primer puesto, escoltado por México en segundo. Ambos se volverán a ver en el premundial de Honduras, meses después. El juego en Fort Lauderdale contra los Estados Unidos era tan burocrático como engorroso, pues ya no se apostaba nada. Los gringos llamaron a 22 jugadores, de los que solo se presentaron 14, y 2 de ellos lesionados. También se observó a la Tota charlar con sus 2 pupilos. ¿Quién sabe si fue él quien decidió mejor elegir a Goyo para el siguiente partido? De cualquier manera, el resultado sería completamente ensombrecedor. 46 años habían transcurrido desde la última vez que los United States lograron vencer a su némesis futbolero, exactamente el 24 de mayo de 1934, cuando en Roma nos dejaron fuera del Mundial de Italia con un inventado partido de eliminación. Es de verdadera lágrima observar cómo el equipo mexicano apenas salía de casa a territorio ajeno, se caía de manera dramática. Sobre todo si lo comparamos con lo que sucedió en el octagonal del año pasado, en el que los dos países norteños nos dieron nuestro merecido en sus canchas. Y es que nada de malo tiene perder, si se considera que solo hay 3 resultados posibles en un partido de fútbol. Lo que sí es una vergüenza es el modo en el que pierde nuestra selección, haya sido en el 34, en el 80 o en el 2021. Es una de las múltiples enfermedades que ha padecido, padece y todo indica padecerá este balompié por los siglos de los siglos. Ah, sí. El resultado fue de 2-1, donde lo único rescatable fue el buen tanto de cabeza de Hugo Sánchez. Pero nada más, debemos aprender a jugar fuera, declaró en obviedad Cárdenas al volver.
Un año entero tenía México para reponerse de estos infumables 4 partidos que le dieron acceso a la última ronda. 18 partidos amistosos fueron la cuota que los directivos asumieron como la correcta para la preparación. Spoiler alert, ya te voy avisando que de nada iban a servir. Todo comenzó el 20 de enero de 1981 contra la selección de Bulgaria en el Estadio Azteca. Fue Pilar Reyes el guardameta que salió al ruedo, demostrando la dificultosa tarea de encontrar un hombre firme en dicha posición. De los verdes destacó la combinación ofensiva entre Castro, Manuel Manso y Hugo Sánchez, de la que fructificó un gol. Y nada más, el dorsal 1 estuvo cerca de atajar el penal que le regalaron a los búlgaros, pero no llegó. Pocos días después del retiro oficial de Miguel Marín, tocó chocar con Corea del Sur otra vez en la calzada de Tlalpan. La incorporación de Tomás Boy y Sergio Lira, que ya hacía goles, pero todavía no explotaban el Tampico, fueron de lo mejor esa noche. 4-0 lo ganó México, a nombre del Concho Rodríguez, Ricardo Castro, Lira y Orduña. Solo 4 días después de este juego, las Chivas se trasladaban en su autobús a la ciudad de Puebla para enfrentar al equipo local por la liga. Durante el trayecto en la carretera, un tráiler los estampó de frente y le arrebató la vida a José Martínez González. Apenas en noviembre, el Guadalajara había jugado un amistoso contra Argentinos Juniors en la ciudad de Buenos Aires, encuentro en donde debía brillar un tal Diego Armando Maradona, pero fue Pepe Martínez la gran figura. A raíz del fallecimiento, las Chivas decidieron retirar para siempre el número 22, al que luego se le sumaron el 12 en honor a la afición, y el 8 de Salvador Reyes. Tradición que hasta la FIFA supo respaldar en el Mundial de Clubes 2018, donde permitió que el rebaño se salteara esos dorsales en el registro de futbolistas. Se dice que el mediocampista era un talento nato, que movió la pelota como pocos mexicanos en la posición de enganche, y que todavía tenía mucho fútbol para entregar. Que descanse en paz. En el mes de marzo, sus compañeros del club organizaron un encuentro contra la selección mexicana, con el objetivo de recaudar la taquilla para su familia. 2-1 lo ganó el club rojiblanco, en una noche donde el resultado pasó a segundo plano, pues la tragedia estaba en el aire. A pesar de todo, Raúl Cárdenas aprovechó para observar con detenimiento al Chocolate Hernández y a Prudencio Cortés, otro de los porteros con posibilidades de ser convocados. No tardó mucho su llamado, pues apenas una quincena después se posó bajo el marco en el amistoso contra el Nacional de Uruguay. El pajarito tuvo una actuación de buena a muy buena, incluso con su nerviosismo de arranque. Otro de los que se probaron fue Ricardo Pérez, que ya más o menos se destacaba en el Guadalajara. Fue el propio Snoopy el que rescató el empate a 2 en los minutos de compensación del segundo tiempo. El autor del primero mexicano fue Hugo Sánchez. El 21 y 28 de abril se reencontraron con el Bochum alemán, viejo conocido de la gira europea previa al Mundial del 78. 1-0 ganaron en Tamaulipas y 1-0 ganaron en Morelia. No mucho se pudo extraer de este par de juegos, que servían más para ir calando posibles candidatos como Gustavo Vargas, Fernando Quirarte, Juan Manuel Álvarez y el mismísimo Francisco Castrejón, portero ignorado en la última etapa de José Antonio Roca y rescatado por Cárdenas. El Güero y su auxiliar Carvajal estaban desesperados por hallar un hombre de confianza para ponerse los guantes, intentando ahora con el veterano jalisciense de 34 años, quien para entonces ya jugaba en el Atlas. Fue Paco el que paró en los siguientes 2 juegos. El primero contra el Atlético de Madrid, en lo que se narra como un partido de absoluta hueva, que finalizó con un espantoso 0-0, mandando a dormir a toda la afición de Ciudad Juárez. Acá entre nos, Raulito, ¿cuál de las 450 selecciones jugará hoy? Ironizaba esta caricatura en la previa del amistoso contra Sao Paulo. Y es que el desfile de nombres ya era una cosa de locos. Tal vez no tanto si lo vemos con el ente del presente, pero el del pasado no podía comprender lo complicado que era armar un cuadro decente. El partido fue desastroso. Sobre la cancha del Estadio Azteca, el club brasileño se hizo amo y señor de la esférica, metiendo el primero al 39 con el pie del mismo Serginho que nos anotó en el amistoso contra Brasil. En el segundo tiempo, la tribuna se le volteó al tricolor, coreando goles en los toques paulistas y abucheando terriblemente cuando algo le salía mal a sus compatriotas, que era casi siempre. Todavía al 50, Heriberto se fue expulsado por insultar a un abanderado, pero eso fue peor para los de Cárdenas, que se vinieron abajo. 24 minutos más tarde, Tapia y Aldrete hicieron el oso en el área rival y el contragolpe fue mortal. Renato corrió unos 50 metros sin oposición y cruzó Castrejón, que absolutamente nada pudo hacer. El tercero llegó tras otro zapatazo lejano de Elvio, que Francisco escupió, y Valtiño contrarremató 0-3, marcador final. Ya con la afición de espalda a su proceso, Cárdenas seguía con las palabras vacías del que no sabe cómo responder. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de usar a Caviño en la selección mexicana, se negó con educación, aunque dejó una rendijita de posibilidad abierta. Nunca sucedió. Importante es recordar que para la década de los 80 era casi un sacrilegio naturalizar futbolistas para ser convocados al Tri, algo que a últimos años se ha convertido en casi una tradición cuatrienal.
Pero si lo analizamos a detalle, ninguno de los 15 mexicanos por naturalización que han sido convocados a lo largo de la historia le llega siquiera a los talones al gran Evan Ibaldo, que de haber sido llamado habría hecho una espectacular dupla junto a Hugo Sánchez, su más importante aprendiz. Con esto en la mente, la escuadra nacional se enfrentó al PSV Eindhoven en la grama del Estadio Moctezuma de Torreón. Volvieron a perder, ahora 1-0, aunque se quedaron cerca del empate. Según las palabras de Ignacio Matus, hubo mejoría, sin que se pudiera reflejar en el marcador, como el 99% de las veces. Con todo y que era España el rival que le caía al Azteca para prepararse rumbo a su Copa del Mundo, el Coloso dejó ver un graderío semivacío, harta la gente de sus representantes, que nomás no daban una. Qué bueno que se ahorraron el traslado al sur de la Ciudad de México, pues la selección volvió a dar pena en su presentación. Juanito Gómez, la gran estrella del Real Madrid, fue el encargado de los primeros dos, al 29 y al 46, sin gran oposición de la defensa nacional. Con media hora por jugarse, Arconada salió con fuerza derribando a Hugo, el mismo que cobró el tiro penal, tocando a la izquierda del portero. Pudo haber una reacción del equipo cardenista, solo que no estamos hechos para eso, y España hizo el 3-1 definitivo tras el gambeteo y tiro a gol de Zamora, con el que Castrejón no pudo competir. Afortunadamente, esa semana no todo fueron malas noticias. A un mes de cumplir 23 años, Hugo Sánchez era definitivamente el más importante futbolista mexicano. Poseedor de una técnica ampliamente superior a sus contemporáneos, Hugo era el joven más destacado de la liga y su espectacular nivel retumbó en el viejo continente. Aunque Europa todavía no acostumbraba a extraer todo el talento de Latinoamérica, al Niño de Oro le cayeron ofertas del Arsenal de Inglaterra y del Atlético de Madrid. Fue el club colchonero el que realizó la mejor oferta para el delantero y los Pumas, que percibirían la ganancia del que debutara entre sus filas. Antes del zurdo, menos de una decena de mexicanos se habían aventurado a jugar del otro lado del Atlántico, aunque en épocas en las que el fútbol era todavía más convulso que en los 80s. El 29 de julio de 1981, Hugo Sánchez plasmó su firma en el contrato que lo adhería al cuadro madrileño por un préstamo inicial de una temporada con opción a compra. La UNAM recibió $150,000 por la transferencia, más o menos medio millón de los de hoy en día. Su presentación se dio en el mes de agosto, iniciando un viacrucis del que le costaría trabajo salir, pero que cuando hizo explosión, terminó convirtiéndose en un monstruo devorador de porterías y en el más importante representante en la historia de nuestro fútbol, que abrió las puertas de un solo golpe para que nuestros jugadores entraran poco a poco detrás de él. Fue a finales de septiembre, mes y medio antes del premundial, que el combinado mexicano se volvió a concentrar para los últimos compromisos contra clubes internacionales. El primero de ellos era el Atlético Cerro de Uruguay, que vino a Torreón para caer 2-1. Uno de los tantos verdes lo hizo Jaime Pajarito, otro delantero de las Chivas que decidía probar Raúl Cárdenas, al que le terminaría por llenar el ojo. Si en 1979 el Gunini había diagnosticado a México con la enfermedad de la estrellitis, 2 años después Manuel Manso nos declaró curados, argumentando la gran unidad de grupo y la conciencia plena en su preparación. Claramente al Barbón le falló la vacuna. El 24 de septiembre se notó cierta mejoría del Tri al vencer 3-1 al Sporting Cristal peruano. El mismo Manso fue el hombre más importante esa noche en el Memorial Coliseum, además de Leonardo Cuellar, que a pesar de llevar un par de años jugando en el San Diego Soccer, todavía mantenía una pizquita de clase. El Cerro tuvo su revancha, pero no logró superar el empate a unos. Como dato de color, en esas fechas estaba planificado un amistoso contra Perú. Sin embargo, cuando ya estaba próximo, la FMF se enteró que había firmado contratos falsos con una federación que no tenía nada que ver con el fútbol inca. Y todo quedó en bochorno. Del partido que ganaron 3-1 al Comunicaciones de Guatemala, vale destacar dos eventos. El primero ya era costumbre: la espantosa participación de Nacho Rodríguez y sus constantes salidas en banda, además del primer gol de Manuel Negrete como internacional mexicano. El de los Pumas solo disputó 17 minutos, pero con esa anotación, que por cierto fue de pierna derecha, inauguró una fructífera trayectoria con el Tri, que encontraría su punto más alto en el Mundial de 1986. Otro de los cotejos videograbados y conservados es el que se jugó contra Saprissa en Costa Rica. No empezó muy claro México, fallando en defensa y cometiendo esta falta en la que Prudencio Cortés voló para atajarla de Villalobos. Fueron los ticos los que casi abren el tanteador, pero no tuvieron suerte. Y luego el arquero Marco Antonio Rojas se rifó en la recostada. Castro también lo intentó e igualmente la voló. Bueno, pues antes que todo un saludo a toda la afición de México. Pues como esperábamos, un partido muy difícil, ya que nos tenemos que ir acostumbrando a este tipo de ambiente, a este tipo de rivales, porque es lo que vamos a tener en Honduras, claro. Ya en la segunda mitad, el travesaño rescató al monstruo morado, y luego entre Prudencio y su larguero también salvaron a los verdes. Cuellar cañoneó de izquierda, 30 centímetros lejos,
Y el gol por fin llegó, cuando ya se estaba acabando el partido, con una extraordinaria definición de Manuel Manso. Estuvo bien jugado, pero nada más. Todavía en San José, los tricolores acumularon su tercera victoria consecutiva, con dos del de apellido Pajarito y uno más de Manso, que parecía tomar la batuta como el hombre fuerte del medio campo. Disputaron también un juego contra la selección de Lima en la misma capital peruana. Esa noche Hugo volvió a marcar de penal en el empate a unos, pero la nota triste la dio Pablo Luna, que sufrió una fractura de peroné, por lo que se perdería el premundial. Aunque si se mastica un poco más, esa lesión le salvó de ser parte de un capítulo nefasto para nuestro fútbol. Curiosamente, casi todos los rivales del equipo de Cárdenas se atrevían a insinuar que llegaríamos sin tantas complicaciones al Mundial de España. Probablemente se basaban en los pocos buenos lapsos mexicanos, aunque también podría ser por mera cortesía deportiva. Y ya para finalmente acabar esa seguidilla de partidos amistosos, se llenaron de fe con una brutal goleada de 5-1 sobre el Nacional de Uruguay. Claramente todos acabaron muy contentos y satisfechos con su gira, declarándose listos para el Campeonato de Naciones, que otorgaría dos boletotes para la Copa del Mundo. Este fue el último partido para Nacho Rodríguez, que sí sería considerado en el futuro, pero ya no como el titular. Fue así que después de una odisea que parecía nunca acabar, el técnico Raúl Cárdenas pudo organizar una convocatoria de 22 futbolistas que más o menos le convenciera. En la portería contó con Prudencio Cortés, Ignacio Rodríguez y Francisco Castrejón. Para la defensa llamó a Mario Trejo, Juan Manuel Álvarez, Gustavo Vargas, Alfredo Tena, Fernando Quirarte, José Luis El Pareja López y Rafael Toribio. En media cancha inscribió a Manuel Manso, Leonardo Cuellar, Guillermo El Wendy Mendizábal, Pedro Munguía, Tomás Boy, Enrique López Arza y Manuel Negrete. Para el ataque eligió a Jaime Pajarito, Ricardo Castro, Sergio Lira, Hugo Sánchez y Adrián Camacho. Si tú has seguido nuestra serie y ya observaste el capítulo que incluye el absoluto desastre que ocurrió en 1973, tengo que anticiparte que lo del 81 fue mucho, pero muchísimo peor. Como ya había sucedido en Haití y México en los últimos dos campeonatos de naciones de la CONCACAF, el de 1981 también se disputó a una sola sede, Honduras, y los primeros dos lugares serían los ganadores de los boletos mundialistas. El tricolor había sido el eterno dominador de esta zona futbolística durante las décadas del 50 y el 60, pero desde que acabó el Mundial del 70, el estancamiento provocado por los directivos igualó fuerzas con los países caribeños y centroamericanos. No importando eso, la prensa, dueños y aficionados asumían como una obligación la calificación a la Copa. Parecía que no habían visto un solo juego del seleccionado, pues a la distancia es evidente que el fracaso iba a ser amplio en tierras hondureñas. No obstante, para nuestro director técnico no era tan claro el asunto, pues estaba convencido de que se calificaría con 7 o 9 puntos de los 10 en disputa. Es mi deber recordarte por enésima vez que México solo había ganado 3 veces el título del monarca de la CONCACAF en las 7 ediciones que se habían disputado hasta entonces. La octava no se sumaría a nuestro palmarés. El 1 de noviembre de 1981 arrancaron el campeonato. Lo hicieron muy bien, derrotando a la débil Cuba con marcador de 4-0. El primero fue gracias a la triangulación entre Leo Cuellar, Hugo Sánchez y Ricardo Castro, que de costado remató a la puerta de José Reynoso. El guardameta cubano se estaba vistiendo de héroe, tapando por aquí y por allá, pero cerca del descanso no pudo evitar el excelente control de Hugo, que avanzó solito y lo fulminó con pierna izquierda. Ya en el lapso final se concretó la goleada. Al 51 cayó el doblete del atacante de Atlético de Madrid, que saltó sin presiones para entrarle con la frente. 2 minutitos después llegó Manuel Manso, que entró a la caja para filtrar a Reynoso y colocar la pelota con un toquecito. Goliza anticipada, ejecutada y convertida en realidad, que llenaba de confianza al equipo mexicano. Hugo decía que ahora imponía miedo a los rivales, y Cárdenas se quejaba del marcador tan corto. Mientras los isleños veían a México en el Mundial, nomás habría que averiguar si en primero o segundo lugar de la CONCACAF. Tristes pensamientos todos, que cuando se vuela muy alto sin las protecciones correctas, la caída suele ser brutal. Sucedió así el 6 de noviembre contra El Salvador. Los de azul venían de perder su primer compromiso frente a Canadá, por lo que parecían pichones, pero su urgencia de sumar puntos y sus ganas de vencer como fuera los nuestros eran más que suficientes. Y no estaban solos. 33.237 espectadores, la mayoría de ellos hondureños, atiborraron el Estadio Nacional de Tegucigalpa y se unieron en un solo rugido en contra de México. No de la selección de fútbol, sino de todo el país. Esa furia desbordada fue provocada por años y años de menosprecio a sus jugadores, incluyendo las declaraciones de Hugo Sánchez, que alguna vez dijo que en Centroamérica se jugaba con una pelota cuadrada, retomando las ideas que años atrás escribiera Fernando Marcos en el Excelsior.
Eso caló profundamente al pueblo salvadoreño, que agregó a su rencor todas las vejaciones que sus compatriotas solían sufrir en nuestro país de camino a los Estados Unidos, por lo que el clima era infernal y ciertamente se dejó sentir. El encuentro fue rudo, de patadas y agresiones al por mayor, con los 22 hombres entregados a una batalla sin cuartel, pero sin la calidad de fútbol que se merecía. Pronto Leo Cuellar se dispuso a un largo saque de manos que llegó a ninguna parte, ejemplo perfecto de lo que sería su actuación particular. Igual que contra Cuba, Prudencio Cortés fue el guardameta elegido por Cárdenas, aunque en su primer toque no pudo controlar, lo que celebró la multitud. Luego del fallido tiro de esquina, Cuellar se escapó con la pradera solitaria, pero Castro falló en el amague. Los salvadoreños no sabían mucho al ataque, enfocándose más en defender con gallardía. Por su parte, el equipo verdiblanco estaba nervioso, agobiado por el ambiente y el temor, fallando pases tan simples como este. El melenudo se lució, pero el pareja perdió y el Wendy se sintió en Argentina. A Norberto Hueso lo tomaron en un costado del área y el mágico González se encargó de cobrar, sacándole en sustito a Prudencio, que metió la mano a pesar de que iba para afuera. El 10 a su lado arrancó una jugada que pudo ser penal y que cerró con una salida veloz de Cortés, que no generó más que un caballazo sobre sí mismo. En la banca observamos al técnico salvadoreño Mauricio Alonso, el Pipo Rodríguez, ese mismo que como jugador calificó a su país al Mundial de 1970, además de Raúl Cárdenas, su rival de hace ya 11 años. Alfredo Faguaga casi extravía la bola, pero la recuperó y luego regateó con clase. De inmediato el capitán Mendizábal creó peligro con una corrida y zapatazo, que se fue abriendo hasta escapar. Lástima porque Sánchez estaba solo del otro lado. El minuto 15 hizo presencia con una tensión invisible, pero tangible, que no dejaba lugar a errores de pie ni espacio para el juego limpio. El mago del número 11 jaló el gatillo desde la esquina del rectángulo, solo que el balón se fue hacia afuera. Otra vez Leo trató con esa catapulta que no rompió ninguna pared, aunque en la segunda sacó un córner. Él mismo cobró y Mora Guevara cortó antes de que le llegara Manso. Mientras intentaba despejar, Hugo se manoteaba con los defensas, que lo tenían entre ceja y oreja para desaparecerlo del mapa. Fue tal su insistencia que terminó amonestado por el brasileño José de Jesús Arago. El castigo físico llegó pronto, aunque Manso también planchó y nadie quiso ver. El árbitro Aragao de Brasil está indicando la falta. Lo cierto es que primero Manso recibió falta, pero después la entrada de Manso fue dura de verdad. Al más puro estilo de los supercampeones, Castro terminó la jugada de tres, zapateando a un lado de la portería. La verdad es que en cuanto a firmeza, entrega y pundonor, México demostraba que tenía con qué. Lo que definitivamente faltaba era el buen nivel futbolístico. La cuchillada que le metió Mario Trejo a Romeo Aquino era de 20 años de cárcel. El mordisqueo sobre el Wendy era incesante. Hugo era alimentado de pasto cada 5 minutos. Y a Manso le sacaron una que se arrastraba hacia adentro. Cuellar y Ever lucharon como romanos en el Coliseo. Al mismo dorsal 2 se lo violentaron en el centro del campo. Manolo volvió a ganar en elevación, pero Castro no alcanzó a llegar y a Trejo se le atravesó un topo. Leonardo andaba activo, aunque Guevara estaba concentrado. Como puedes ver, el partido se deshilachaba entre patadas de unos y otros, sin opciones claras de abrir el marcador. González tuvo su tercera chance, desviada por Trejo, y la cuarta quiso ser gol olímpico, pero se quedó en la imaginación. El portero centroamericano se fue a cazar mariposas, aunque al niño de oro le arrebataron el de la gloria. No más porque sí, el pareja López atropelló al Faro, quien no se dejó amedrentar. Enésimo saque de mano sin fruto que cosechar. Otro intento de clavar desde el vértice y un cabezazo de Castro fueron las formas en que México quería sacudir la falta de gol. La coreografía salvaje continuó con la guadaña de Juan Manuel Álvarez a Hueso, la salida más o menos buena de Cortés y la reventada del mago vestido de azul. Muy bueno era el de la número 10 rival, pateando con fe donde hubiera espacio. Supervisado por Cárdenas, que ya había escupido su inseparable chicle. Hernández se vistió de frac sobre Gustavo Vargas, pero le marcaron un erróneo saque de manos. Y sin más que agregar, finalizó la primera mitad. Al volver el güero se dejó ver incómodo y con cara de pocos amigos, tal vez anticipando la que estaba por llegar. Para empezar bien, Hueso dejó pagando al papá del parejita. Rugama se caló de tres cuartos y Hugo intentó quién sabe qué. Cuando por fin el que traía el número 22 la pudo conducir, terminó en nada. Y luego le dio un rodillazo a Guevara en una nueva mala salida. Coqueteando Sánchez con la segunda amonestación, en un pequeño recuadro se tomó el calentamiento de Tomás Boy, en lo que Castro ganó el centro de Cuellar, pero Manso cayó en fuera de lugar. El jefe sonaba un buen elemento para destrabar la coyuntura, aunque su presencia tampoco fue la diferencia. Vargas caminó y pateó, estrellado. Fue entonces que Álvarez chocó a Montoya dentro de su área, en una que se pudo pitar, pero el brasileño dijo que en él.
Sánchez no paraba de tentar al diablo a la más mínima oportunidad. Pedro Munguía era la nueva víctima del fuego. Y finalmente Castro se vio más lento que una tortuga en su toma de decisión. La más clara para Hugo Sánchez fue antes de llegar el 20, en un balón parado que él mismo provocó. Cuellar la envió globeada y después de un par de rebotes entre Manso y el ex Puma apuntaron de izquierda. Pero el poste vibró junto a todo San Salvador. Quien toca finalmente la pelota es Manso. Y el balón pegó en el poste, llegada de Castro, taponazo fuerte y después aquí está el puntapié que hace el delantero del equipo mexicano Ricardo Castro. En medio de todos los cuerpos se filmó a Castro sufriendo en el pasto y al árbitro repartiendo amarillas por alguna razón que solo él conoció. El tricolor lo estaba intentando con todas sus inoperantes ideas, pero el marcaje personal perfectamente ejecutado les impedía pensar con claridad y perdían casi todo lo que podían tocar. Vargas ganó con gran velocidad, derribado para que no se luciera. Guevara le robó de la testa a Castro y Hugo a Jovel, solo que el centro sirvió para dos cosas. Muy convencido de sí mismo, Cuellar corrió a hacer el saque de manos, aunque se olvidó que a mismas acciones, mismos resultados. En un 2x3, El Salvador ya estaba en la trinchera verde, disparando a Hernández sin mucha intención de hacer gol. Trejo se comió la patada más nueva del partido, y a pesar de que el Wendy bailoteó cuanto quiso, el portero Guevara demostró que salir era su mejor virtud. Boy vivió en carne propia la leña centroamericana. López pateó a ninguna parte. Trejo afiló su cuchillo de carnicería, que lo pintó de amarillo. Y Jorge Alberto González apuntó la varita mágica, solo que el hechizo fue a parar a manos de Cortés. Muy poquito nos podremos quejar sobre la insistencia y las ganas de la escuadra mexicana, pero sí podemos lamentarnos por la falta de empaque colectivo. Y la más triste de las características, que era la nula creatividad, la escasa inventiva y la desesperante ausencia de enfoque mental. El acabose ocurrió al minuto 80. El mágico González tomó un rebote del desdichado Mendizábal y meneó la esférica en diagonal, desde la banda hasta la entrada del área. Con la izquierda intentó cruzar a Prudencio, que escupió y dejó rebote. La bola rodó apacible hasta la mera raya del área chica, en donde Ever Hernández se acomodó y con la diestra anotó el gol más importante de toda su existencia. El pareja voló como portero, pero ni con la mano la pudo sacar. El Salvador lo ganaba 1-0 y los cartones ya no se iban a mover. El estadio entero estaba exaltado hasta los más altos decibeles, empujando a un país con el que estuvieron en guerra 11 años atrás, pero que supieron olvidar ante su enemigo común. Trejo tuvo una plena y solito en el punto penal, cabeceando horripilante y devolviendo la goma de mascar a la boca de Cárdenas. Triangulando en zona peligrosa hubo otra opción, que terminó igual que todo el partido, rebotada hasta el centro del campo. Fue ahora Boy el que midió pésimo el vuelo del balón y Hugo decidió lanzarse de tijera a ver si el lujo superaba la incapacidad. Cuellar repitió la misma jugada de siempre, que finalizó en el resultado de siempre, en nada. Jaime Pajarito entraba de cambio a ver si en 3 minutos lográbamos lo que no se pudo en 87 y Joaquín Ventura metió la mano en lo que parecía ser dentro, pero a nadie le pudo importar menos. Para sentir que algo hacía, Álvarez se embistió como un toro al faro. Y mientras las cámaras captaban a un salvadoreño caído y medio convulsionado, el árbitro expulsó al que le reclamó. Vaya que su compañero estaba realmente confundido al salir del campo. En la cancha los jugadores centroamericanos señalaban a Hugo como el perpetrador, pero más allá de este masaje, poco se supo de esta situación. Luego del último Ave María de Cuellar, que bien pudo causar daño, el árbitro invitado pitó el final del histórico partido. Minuto 36. Anotó el gol Hernández y el público hondureño en este estadio ha festejado como victoria suya el triunfo de El Salvador. ¡Ganaron los Tuxtepecos! Ahí está doblegado el gran gigante de la CONCACAF, el equipo del Salvador. El Salvador vencía por primera vez en toda la historia del balompié a la selección mexicana. 1-0 lo ganaba en la tierra ajena que parecía propia, esa en la que los del uniforme marca Pony nomás pudieron llegar en 2 o 3 ocasiones. Era apenas el segundo de 5 partidos, pero esa noche se perdió la esperanza, las ganas de seguir al equipo y sobre todo la calificación al Mundial de España 1982. La derrota que sufre México ante El Salvador tiene efectos devastadores sobre quienes, aún debiendo estar ya curtidos por la persistencia de estas desgracias, no han agotado su capacidad de sufrimiento y decepción, los aficionados mexicanos. Rezaba Antonio Andere en su columna matutina. Vaya que sus palabras resuenan en la cámara de eco del presente. México llegó a su partido contra Haití en la tercera posición del hexagonal, por debajo de Honduras y Canadá, pero por encima del Salvador. Todo dependía de ellos, y justamente esa fue la razón de la eliminación.
Los haitianos lo volvieron a hacer. Arrancando el partido, Manso falló una de trámite después de la triangulación con Sánchez y Castro. Era el inicio de la debacle. Prácticamente ninguno de los 11 futbolistas mexicanos se encontró sobre el campo y con el agua hasta el cuello intentaron nadar a la costa, pero la oscuridad de la noche los alcanzó. El minuto 47 tic-taqueaba en el reloj cuando Prudencio Cortés tuvo una desastrosa, seguida de otra. En la segunda, que fue en un tiro de esquina, despejó hacia atrás y Gold Skadet nomás tuvo que patear flojito para ser el primero. El tricolor insistió, insistió e insistió, pero el mal de ojo les descompuso la cabeza porque no sabían conectarla con los pies. Tuvo que ser a 180 segundos del pitido final que cayera el del empate, cuando Hugo Sánchez vio volar un rebote de Picard y se lanzó de frente para empujarlo al fondo. Uno por uno señalaba la cédula arbitral, con lo que México acumulaba solo 3 unidades. No obstante, se mantenía en el tercer puesto, gracias al empate entre El Salvador y Cuba, por lo que todavía existían las ilusiones de calificar. Hubo más luz en el horizonte cuando Honduras venció a Canadá y los dejó con los mismos puntos que los verdes, por lo que una victoria colocaba a los de Cárdenas en el segundo lugar, con derecho al Mundial. Pero como ya hemos aprendido en los últimos 3 episodios de esta serie, el fútbol mexicano vivía sus horas más lagrimeantes de todas, y vaya que hemos tenido muchas de esas. Parecía que el tremendísimo calor en Tegucigalpa le iba a dar cierta ventaja a los aztecas, pero no fue así. Al menos Tomás Boys apareció con algo de talento y trazó al parsimonioso Castro, que en vez de patear a portería se dejó robar por Lithieri. Hugo no pudo jugar esa tarde, pues había sido amonestado contra Haití y por ello fue suspendido un partido. Afortunadamente Castro sí pudo aprovechar la segunda jugada ofensiva de peligro, en donde López Arza se coló y la esférica le llegó al gigantón atacante, que definió un tanto repleto de oxígeno antes del pitido intermedio. Al regresar de vestidores, Cárdenas ordenó echarse para atrás y casi no hubo insinuaciones de ataque. Canadá se lo tomó en serio y volvió a presionar a los apesumbrados mexicanos, que entregaron un córner. Corría el minuto 57 cuando Gary Gray pintó una excelente diagonal que voló hasta la frente de Ian Rich, que ganó por los cielos y de cabeza girada remató al fondo de la red. Uno por uno que no se movió más, Canadá salvaba su vida y dejaba en agonía a los nuestros. Pero aunque usted no lo pueda creer, todavía no estábamos eliminados, pues Honduras empató a ceros con El Salvador, dejando una vez más el pase indefinido. El segundo, claro, porque con esa igualada los hondureños se calificaban a su primera Copa del Mundo, evento absolutamente histórico y que pagarían con creces en España. Y sí, México se posicionaba en esa plaza con sus 4 puntos, superando a Canadá y El Salvador por una diferencia de 3 goles. No obstante, la selecta logró vencer a Haití 1-0. Acabaron extremadamente molestos, ya que el árbitro trinitario Downer Osmond les anuló nada más y nada menos que 3 goles. El árbitro aparentemente marcó posición prohibida y no hay gol. Carga contra el portero, indica el árbitro Downer Osmond. Aunque en honor a la verdad, los 90 minutos fueron de ida y vuelta, con ambas selecciones fallando ocasiones claras y con grandes atajadas de los porteros. Esas anotaciones bien pudieron ayudar a los cuscatlecos en la diferencia de goles, pero al final ni siquiera fueron necesarios. No había más. Para llegar a España, México debía vencer a Honduras sí o sí. Ya los salvadoreños se sentían derrotados y eliminados. Incluso el entrenador anunció su retiro del fútbol y sus jugadores ya estaban planeando el regreso a casa con las manos vacías. Todo estaba servido en la mesa, con tenedores de plata y vajilla de porcelana. Los únicos que faltaron fueron los comensales, que seguían agobiados en su hotel por el pueblo hondureño, desesperado por volver loco a los representantes mexicanos y provocando incluso que el perro Bermúdez se peleara con uno de ellos. Para la importantísima contienda, Cárdenas prefirió cambiar de guardameta y colocó a Paco Castrejón, quien jugó esa tarde el último de sus 28 partidos clase A con la selección nacional. Poco trabajo tuvo. El partido se discutió otra vez bajo un duro sol y las llegadas de peligro fueron escasas en ambos lados. La más peligrosa del local fue contenida por el arquero. Hugo Sánchez tuvo 3 opciones en la segunda mitad. La primera se fue volando por un costado. La segunda fue la más trágica, pues Costly se la regaló dentro del área. Con mucha premura intentó definir con la derecha, pero la pelota se escapó angustiosamente por un costado. En la última lo volvió a intentar de chilena, pero tampoco pudo ser. No mucho más ocurrió. La selección mexicana quedaba fuera de la Copa del Mundo por 4ª ocasión, la última que se perdió porque a nuestros representantes no les alcanzó el fútbol sobre la cancha. Una verdadera tragedia que no se gestó en esas 3 semanas de la Copa de Naciones de CONCACAF, sino que nació luego, acabando el Mundial de 1970.
José María Martín Pacheco y Dolores Salto Zamora fueron los dos diseñadores españoles encargados de darle vida a la mascota mundialista, a la que llamaron Naranjito. Inspirada en la fruta más representativa de Valencia, la bolita redonda portaba una camiseta roja en honor a su selección, acompañada de pantaloncillos azules, tacos negros y un balón a lo México 70. Los españoles ochenteros se enojaron mucho con Naranjito, al que llamaron de todo: mamarracho, adefesio, engendro, monstruo, espantajo, bodrio, enano franquista infiltrado, aberración gráfica, ridículo y cutre. Aunque es cierto que los que entonces eran niños, hoy lo recuerdan con mucho cariño. Los diseñadores ganaron un concurso contra otros dos semifinalistas: el futbolista torero Brindis y el monstruoso Toribalón, lo que demuestra que no había muchas opciones que le batallaran a la naranja sonriente. Por cierto que Naranjito tenía novia y se llamaba Clementina, además de su mejor amigo Citronio, que juntos pelearon contra los villanos Ruspa y Coco durante 26 episodios transmitidos por la RTVE. Todo un multiverso, el de la mascota del 82. El himno de la Copa fue escrito por Alfredo Garrido e interpretado por el barítono y tenor Plácido Domingo. La melodía es un paso doble, marcha ligera de orígenes ibéricos, utilizada en los desfiles militares. Adidas no se esforzó muchísimo para su nuevo diseño de balón, utilizando la tan gustada base de la Argentina 78. Ahora bautizado como Tango España, la pelota mundialista dejaba atrás la cobertura Durlast, pero aseguraba estar fabricada con cuero genuino, combinado con poliuretano, para hacerla impermeable y que su absorción de agua fuera ínfima. El sorteo para el Mundial de España 82, celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, fue una cosa de locos, nunca antes vista en las lides de selección de grupos. Para empezar, la constelación de estrellas invitadas, encabezadas por el presidente de la FIFA, Joao Belange, y el hoy conocido en toda la galaxia, Josep Blatter, además de su Alteza Real, el príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia. En mi calidad de presidente de Federación Internacional de Football Association, tengo el honor de presidir al sorteo de los equipos clasificados para la Copa del Mundo 1982. En esta edición se estrenaron las cabezas de grupo, siendo los campeones Brasil, Italia, Alemania y Argentina, además de la organizadora España. Se suponía que el siguiente podría ser Bélgica como subcampeona de Europa, pero se le otorgó a Inglaterra por la pura tradición. El sorteo del Mundial está estructurado porque no podemos ignorar que siempre hay importantes intereses económicos, había declarado Belange a su llegada al suelo madrileño. Sinceridad no le faltaba al señor. Se realizó también un simulacro una tarde atrás, donde uno de los grupos quedó conformado por Perú, Austria, Argelia y El Salvador. Un sector sin interés alguno, citando las palabras del mismísimo presidente del comité organizador, el alemán Hermann Neuberger. Además, se modificó el método de elección, ya que se decidió que se usaría un formato similar a la lotería, con unas esferas gigantescas, llamadas bolilleros, que giraban y giraban hasta que se extraía una bola más pequeña, con la forma del Tango España, por cierto. Fueron los famosos niños del Colegio de San Ildefonso los encargados de sacar dichas pelotas, que se desenroscaban y dentro tenían un papel enrollado con el nombre de cada país. El primero en girar fue el bombo B, todo salió espectacular, y el germano con los audífonos que parecían estetoscopio le pasó a Blatter la bandera de Bélgica, y luego un número 3, por lo que acompañaría a la zurra. No obstante, mientras salía el segundo baloncito con la bandera de Escocia, un hombre le avisaba a los jerarcas que algo estaba saliendo mal. La tómbola giró y giró y giró, hasta que 100 años después soltó un tercer contendiente. Pero cuando el niño se la llevó a Blatter, ya nadie sabía qué carajos hacer, y lo mandaron a devolverla a su lugar. En francés, el señor Blatter explicaba que siempre no, que Bélgica no iba ahí, que se tenía que ir al 3 con Argentina, y que los escoceses iban al sector de Brasil. Un cachondeo, si se tuviera que resumir en una palabra. A partir de ese momento, todo parecía fluir tan suave como el sudor de las axilas de los directivos. Pero después de que se asomara Kuwait, el bolillero aventó un balón ya abierto, provocando las risotadas de este ilustre muchacho. Afortunadamente, pronto descubrió que era Honduras el que nomás no quería salir. Neuberger ya mejor se estaba deshaciendo de la risa, pero a las vergüenzas internacionales se le sumó otro melón partido que salió sin papel, por lo que inició una dura batalla de varias manos contra el pedazo de metal. Luego de varios bochornosos minutos, se deslizó la otra mitad, que correspondió a Austria, una de esas poco interesantes selecciones, que por azar del destino compartió con Alemania. Este sorteo es recordado como el peor de todos los tiempos, un título que definitivamente le queda como anillo al dedo, considerando todas las incidencias señaladas.
Al final los grupos dirigidos quedaron así. En el 1 se acomodaron a Italia, Perú, Polonia y Camerún. Para el 2 fueron Alemania Federal, Argelia, Chile y Austria. El sector 3 lo compartieron Argentina, El Salvador, Hungría y Bélgica. El 4 incluyó a Inglaterra, Checoslovaquia, Kuwait y Francia. En el 5 se quedaron España, Honduras, Yugoslavia e Irlanda del Norte. El último de los 6 fue para Brasil, Nueva Zelanda, Escocia y la Unión Soviética. Un mundial con 24 selecciones nacionales repartidas en 6 grupos era algo enorme para esos años, por lo que la logística tuvo que cambiar por completo. El de 1982 es el mundial que más sedes ha contado, y ni siquiera los 16 estadios de 3 países en 2026 podrá superar los 17 que se ocuparon en España. Alicante, Elche, Gijón, Bilbao, La Coruña, Valencia, Málaga, Oviedo, Valladolid, Vigo y Zaragoza eran las ciudades con un solo inmueble, mientras que Barcelona, Madrid y Sevilla aportaron 2 cada una. En el grupo 1 se jugaron 6 partidos, de los cuales 5 fueron empates y solo se anotaron 10 goles, aunque pudieron ser 5. Italia llegaba sumamente criticada por su afición y los ataques a su entrenador Enzo Berzot eran infinitos. Los malos pronósticos se confirmaron con 2 igualadas, a 0s contra Polonia y 1-1 frente a Perú. Mientras Camerún daba la primera campanada empatando también contra peruanos y polacos, fueron los de Europa del Este los únicos que pudieron destapar la llave del gol, asestándole un 5-1 a los irreconocibles sudamericanos. Por cierto, que ese compromiso lo pitó el árbitro Mario Rubio Vázquez, el único juez mexicano que nos representó en España y al que todavía le queda una anécdota por narrar en este capítulo. En su último partido, la 2 veces campeona del mundo sufrió lo indecible para abrir el marcador, fallando todo lo que pudieron de frente a la red. No fue hasta los 60 minutos que lo lograron con un espectacular cabezazo de Graziani, pero apenas el balón volvió a rodar, Gregory en vida les hizo ver su suerte y arrancó una multitud de aplausos del público español. A pesar de que los blancos empujaron y empujaron, Camerún se defendió con gracia y calidad. Italia, con 3 empates y 2 goles anotados, avanzó a la siguiente ronda, pero solo porque los cameruneses tan solo pudieron hacer 1. Nadie podía prever lo que estaba por suceder. Y si no, que le pregunten a Alemania. El 16 de junio, Argelia salió al campo del Molinón con un solo objetivo en mente: ganar. Pasaron 54 minutos para que Rabah Mayer entrenara los cartones con un toquecito por encima de 2 germanos, celebrando otro gol mitológico. Los teutones nunca han sabido rendirse, y mucho menos ante un rival que parecía ser inferior, lo que les obligó a ponerse las pilas y ofender con furia. Karl-Heinz Rummenigge empujó al fondo el que indicaba las tablas, y seguramente la remontada de su país, pero como bien lo hiciera Camerún, apenas 60 segundos más tarde se acompañaron con clase y verticalidad para que Lactar Belumi hiciera el gol de la aclamada victoria. La RFA se desquitó con Chile, que no supo ni cómo le metieron ese 4-1, mientras que Argelia perdía el fuelle contra Austria, que luego del 1-0 a los chilenos, derrotaban 2-0 a los africanos. Esta combinación de resultados dejaba un panorama favorable para Argelia, que solo tenía que ganar a los sudamericanos del sector, y que Austria venciera a Alemania, o que los blancos ganaran por al menos 2 de diferencia. Sin grandes complejos, los zorros del desierto salieron de cacería y se comieron a 11 asustados andinos, que vieron su cabaña caer 3-0 en poco más de media hora. Lograron maquillar un poco su honor, dejando el resultado final en 3-2, pero nada más. De forma absurda, la FIFA todavía no instauraba los juegos simultáneos, para que ningún equipo tomara ventaja al conocer resultados previos, como sucedió 4 años atrás. Esto también acabó en vergüenza, por supuesto. Alemania y Austria se encontraron un día después de la gloria argelina, para jugar unos muy buenos 10 minutos, al final de los cuales Horst Schubertz dio el pase a la red más sencillo de toda su vida, y hasta ahí. Los otros 80 minutos de partido fueron seguramente lo más vomitivo que una Copa del Mundo haya atestiguado. Claramente hemos visto partidos mucho peor jugados, pero al menos jugados. En este cotejo, los 22 hombres se dedicaron a danzar un vals austroalemán, tocando de manera pasmosa y enervante el balón, con nulas intenciones de ir al ataque. En el resto del tiempo, ni siquiera hubo un tiro a puerta. Ninguno de los futbolistas protagónicos de esta farsa aceptó públicamente el pacto de no agresión, sino hasta 2007,
cuando el ex defensor Hans-Peter Briegel confesó que durante el descanso hubo un arreglo tácito para dejar el marcador como estaba. Pido disculpas por ello, dijo. Que todo esto huele francamente mal. Pero ninguno de los dos equipos hoy está haciendo honor a esa categoría internacional que hemos reseñado. Lo único bueno que salió de este fatal escándalo fue que a partir del siguiente mundial, los últimos partidos de cada grupo se disputan todos a la misma hora. ¡Qué paro, FIFA! Afortunadamente, el tercer pelotón sí tuvo magia convertida en fútbol. Diego Armando Maradona, a sus 22 años, ahora sí era considerado por el flaco Menotti en su plantilla, con la que intentaría defender el trofeo de 4 años atrás. La estrella más radiante del fútbol argentino ya había dejado suficiente luz en los campos de su país, por lo que antes de la Copa firmó su contrato con el Barcelona y viajó a España con millones de miradas posadas sobre él. Una de las fotografías más espectaculares que se han tomado sobre un césped balompédico es esta que muestra a 6 belgas con rostro compungido enfrentarse al 10 albiceleste. Es una imagen preciosa que describe con precisión el don que impregnaba el zapato izquierdo del Diego. Aunque si revisamos el origen podemos darnos cuenta de que la jugada en sí misma no fue tan emocionante como parece. La pregunta es, ¿acaso eso importa? De ese partido se recuerda el mar de patadas y férrea marcación que Bélgica aplicó sobre Maradona, lo que impidió ver su mejor fútbol y a ellos ganar 1-0. Primer juego, primera derrota. Mientras eso sucedía, El Salvador se presentaba por primera vez en un mundial, pero solo para recibir la goleada más grande de todos los tiempos en este campeonato. 10-1 fue el marcador final que la gustosa Hungría dibujó en sus registros. Una mancha que los centroamericanos jamás se podrán lavar, definitivamente. Yo aquí me pregunto, ¿qué hubiera pasado si México hubiera estado presente en este grupo? En la segunda jornada, el Pelusa se dejó ver en dos ocasiones, luego del gol inicial de Bertoni. Primero lanzándose como pudo para contrarrematar el rechace del arquero, y luego reventando el balón a primer palo con esa zurda de diamante fino. ¡Diego Armando Maradona! ¡Diego! ¡Diego! Llegó a la puerta del área, le pegó con el alma y la vida. La clavó sobre el parante derecho cuando el arquero se iba corriendo hacia la izquierda, porque pensaba que Maradona iba a colocar un centro cortito en dirección a Bertoni. ¡Sonríe, Argentina, que no te viene mal! ¡Sonríe con tus jugadores de fútbol! Están dejando muy en alto y muy en claro su prestigio. Argentina 3, Hungría 0 y al gran Diego Argentino, ¡salud! El de Ardiles y el de Gábor Poloskei solo sirvieron para adornar mucho más ese doblete del 10. Bélgica y Argentina vencieron también a El Salvador, 1-2 respectivamente, con lo que ambas selecciones avanzaban a la segunda fase. Aunque intentara resumir este mundial lo más posible, todos los hechos ocurridos en tierras españolas dan para escribir un libro. El grupo 4 arrancó en San Mamés con un buen partido entre Inglaterra y Francia, que ganaron 3-1 los inventores del reglamento, gracias a una muy buena actuación de Brian Robson. El segundo partido finalizó con un empate genial de Checoslovaquia y Kuwait. Los campeones de Europa 6 años atrás abrieron la cuenta con un penal cobrado por Antonín Panenka, que entendió que el portero lo tenía más que estudiado y mejor cobró pegadito al palo en lugar de reciclar la poesía que él mismo inventó. Del lado de los campeones asiáticos 2 años atrás, fue Faisal Al-Dakhil el que empató con una bola de fuego serpenteante que se coló por en medio de las aguadas manos del portero. Los del bonito uniforme azul viajaron a España con una larga comitiva, que además de incluir un camello, traía consigo al jeque Fahd al-Ahmad al-Sabah, hermano del máximo gobernante de ese país y dirigente de todo el deporte kuwaití. Dato de vital importancia, claro. El partido entre Francia y Kuwait corría con la normalidad de un 3-1 del equipo comandado por Michel Platini. Por ahí del 82, Alain Giresse se introdujo al área sin marca y anotó su gol, aunque se alcanzó a escuchar un silbatazo, mismo que no vino del juez sobre el campo. Mientras los galos celebraban, la furia se acumulaba en el hermano del emir, que llamaba a sus jugadores a abandonar la cancha. Ahora vestidos de rojo, los kuwaitíes se acumularon en la banda, mientras su líder bajaba a imponer su ley. Extrañamente escoltado por miembros de la policía española, el jeque caminó hasta las barbas del árbitro Miroslav Stupar y con su imponente vestimenta típica expresó algunos argumentos antes de marcharse aplaudiendo. El soviético tomó la decisión de anular el gol francés sin ningún tipo de base reglamentaria, lo que por supuesto fue incomprensible para los franceses, que vieron cómo su entrenador era sometido por las fuerzas del orden y no tuvieron más que continuar jugando. Todavía marcaron otra diana que celebraron con calma.
bajándole el telón a la tragicomedia. Stupar perdió para siempre su licencia arbitral y Kuwait cerró su participación cayendo por la mínima ante Inglaterra. Como dato de color, el también teniente Fahd al-Ahmad al-Sabah fue asesinado en 1990, a pocos días de su cumpleaños número 45, mientras defendía con sus hombres el Palacio de Asmán. Cuando las fuerzas de Saddam Hussein invadieron su capital, los soldados iraquíes presumieron su cuerpo sobre un tanque y esa operación militar dio inicio a la Guerra del Golfo. Regresando al fútbol, Francia apenas pudo empatar con Checoslovaquia, pero la alcanzó para colarse la ronda a continuación. El grupo 5 fue con seguridad el más débil de los cuatro. Sin embargo, Honduras habló por la CONCACAF en su juego de bienvenida a los mundiales, nada más y nada menos que contra la anfitriona. Héctor Ramón Zelaya plasmó su nombre con letras de oro al definir con la derecha por encima de la chique de Luis Miguel Arconada, un tanto para la historia de la selección catracha que peleó con firmeza en el Luis Casanova de Valencia. España se dedicó a fallar goles cantados, mientras la presión parecía reventar su olla express. Ninguno de sus delanteros lograba marcar a la que parecía una de las selecciones más débil de la Copa, pero que demostró estar muy lejos de ser un comparsa. Porfirio Betancourt falló el 2-0 para los catrachos, y al minuto 66 llegó un polémico penal a favor de España, único recurso que los anfitriones encontraron para equilibrar el marcador. Por su parte, Irlanda del Norte jugaba en España el segundo de sus únicos tres mundiales y empataba sus dos primeros partidos contra Yugoslavia y Honduras, que aún continuaba con ganas de sorprender al mundo y seguir avanzando. Desafortunadamente, los catrachos no lograron sostener el empate frente a Yugoslavia, que lo ganó con un penal en el minuto 88 para echarle de la copa. Los irlandeses ya tenían fe en sí mismos para su tercer partido contra los locales, por lo que decidieron tomar el sol en la piscina y un buen número de cervezas en esa misma mañana. Pese a su relajación, el seleccionador Billy Bingham los hizo creer en sí mismos y con ese empuje bailaron a los ibéricos de nuevo en Valencia. Gary Armstrong hizo el único gol del partido, poquito antes de que su cuadro se quedara con un hombre menos. Pero ni con esa ventaja, España logró hacer algo para evitar el segundo lugar del grupo, posición que se convirtió en su propia sentencia de muerte. Los últimos cuatro equipos se combinaron en una balanza absolutamente desfavorable para Escocia y Nueva Zelanda. La Brasil del 82 era un conjunto armonioso, de un fútbol delicado como una flor, coordinado como una orquesta sinfónica y elegante como un traje de seda, que iluminaba las canchas sudamericanas con la luz de Zico, Sócrates, Oscar, Leandro, Falcao, Junior y un tal Éder Alexio de Assis, que en este mundial hizo dos goles tan mágicos que inspiró la versión joven de mi padre para llamarme igual. No obstante, esta canariña, que muchos recuerdan como la mejor de todos los tiempos, tenía un eslabón sumamente débil de nombre Serginho, un torpe delantero que no tenía las cualidades suficientes para entrar en sintonía con el resto de luminarias a su alrededor. Importante es recordar que al final de la temporada 81-82, un tal Evanibaldo Castro sumaba su séptimo título de goleo individual, todos ellos consecutivos, aunque claro, lo hizo en la Liga Mexicana de Fútbol, ignorada hasta el cansancio por el resto del mundo. Solo queda para la imaginación qué hubiera sido de la selección de Tele Santana con Caviño en la punta del ataque. A pesar del susodicho Serginho, Brasil supo vencer a la Unión Soviética y golear a Escocia y Nueva Zelanda. Los novatos nada pudieron hacer con ninguno de los tres rivales de grupo, que les acribillaron sin piedad. En el juego que definía al acompañante brasileño a segunda fase, la URSS y Escocia se midieron en la Rosaleda de Málaga, en lo que fue un partidazo. Ambos guardametas se exigieron al máximo al inicio del juego, pero Desayev nada pudo hacer para contrarrestar el error de su defensa, y Joseph Jordan ilusionaba a los suyos con un toque raso y bien colocado. Olef Lodgin avisó con un trayazo que le erizó la piel a Dan Roth, mientras los escoceses pateaban a puerta cada vez que tenían la más mínima chance, detenidos en los dos tiempos por el arquero soviético. Tuvo que llegar el minuto 59, acompañado por el pie derecho de Chivatse, que toqueteó para el 1-1. Le siguieron una pifia terrible del arquero Roth, y luego un poste milagroso, pero Schengeli parecía matar por completo a los británicos, que devolvieron el error en defensa. No obstante, Escocia volvió a empatar con un esquinadísimo gol de Graeme Souness al minuto 86. Con un corazón valiente, se fueron con la caballería por delante, pero el tiempo restante no les fue suficiente para hacer el gol que eliminaba a la URSS en su lugar.
12 países fueron los calificados a la siguiente ronda, por lo que se tuvieron que dividir en 4 grupos de 3, algo que se comprendió después era bastante injusto deportivamente hablando, pues el orden del calendario le daba ventaja sí o sí a uno o dos contendientes. Este formato se va a repetir en el Mundial de 2026, que contará con 48 selecciones calificadas. Una muestra más de que los dueños del balón no son muy estudiosos de su propia historia. De lo contrario, habrían entendido que es una pésima idea. Al grupo A llegaron Polonia, Bélgica y la Unión Soviética. Cada equipo jugaba 2 partidos y solo el líder podía alcanzar la semifinal. Entonces el primer juego era fundamental para los 3. Las Águilas Blancas llegaron al Camp Nou de Barcelona con ganas de servirse con la cuchara grande del menú belga. Nuestro viejo y pelirrojo conocido Sidney Boniek se lo tomó muy en serio apenas salió del vestidor, descosiendo la pelota con dirección al arco y esquivando al guardián. Un golazo terrible y contundente. Muy bonito también fue su doblete, con un cabezazo medido y globeado, perfecto y hermoso. Por si hacía falta que su triplete se vistiera con más piedras preciosas, se apareció como el conejo del mago por en medio del área, girando y eludiendo al frustrado guardameta, que arrodillado vio el desenlace en primer plano. La URSS también venció a Bélgica, con un solo gol al arranque del segundo tiempo. Eso les daba oportunidad de avanzar, pero no supieron vencer a Polonia, y el 0-0 le dio el pase a aquellos. Otra agrupación de puros conjuntos europeos incluyó a Inglaterra y Alemania, acompañados por España, que lamentaba ese pésimo rendimiento en la primera fase que le llevó a pelear con 2 campeones del mundo. A pesar de todo, los dirigidos por Jupp Derwall se toparon con los ingleses en un partido muy trabado, que se cerraría con empate a 0. Los anfitriones tenían la mesa servida en su debut de segunda ronda, pero ni la fuerza del estadio Santiago Bernabéu les pudo ayudar a impulsar su victoria. Los visitantes dominaron la posesión ofensiva desde el principio, mientras los españoles intentaban competir al menos en defensa, donde contaban con un exuberante Arconada, que detenía lo que podía con su gran calidad. Santillana tuvo el gol para la furia, solo que desperdició un buen centro que le pintó Juanito. Antes del descanso, hubo otra ocasión reseñable para los locales, pero Schumacher se encargó de desbaratarla. Fue bravía la selección española durante la primera mitad, pero el fútbol estaba en los pies de los alemanes. Al volver del entretiempo, Dremler pateó a distancia y el arquero español dejó un rebote que Pierre Lisbarski convirtió en gol. Descorazonada por completo, España sumaba 3 puntos para Alemania y 0 para ellos, lo que les obligaba a ganar o al menos empatar para seguir soñando con las semifinales. 25 minutos más tarde, Klaus Fischer aprovechó la faena de sus compañeros, se fue de paseo a la Puerta Alcalá y regresó con tiempo para solo dar un toque mortal. Quizá la nota más digna de los organizadores llegó a 10 minutos del final, cuando Jesús Zamora se elevó un kilómetro para meterle la frente y cruzar al segundo poste. Un golazo que hizo ondear las banderas de la patria, pero que no fue suficiente para seguir soñando. El Mundial se acababa para España, que culminó su discreta actuación empatando sin goles en el trámite frente a Inglaterra. Los anfitriones no dieron la talla frente a su gente y engrandecían su leyenda de fracasos mundiales, que solo sería enterrada 3 décadas después. La furia dio paso al tiki-taka y la ansiada estrella dorada borraría todas esas decepciones que acompañaron a la roja a lo largo de su historia. Ojalá México repita la fórmula. El C fue el verdadero grupo de la muerte, ya que ponían aprietos a 3 campeones del mundo: Italia, Brasil y Argentina. Solo uno podía avanzar, las apuestas apuntaban a la verde-amarela, considerando que la albiceleste no estaba muy empacada y que los italianos no tenían la más remota idea de cómo hacer goles. Aunque como siempre el fútbol nos explicó que a él no le importa ni un poquito la lógica. Sobre el césped se esperaba la explosión de Diego Armando, pero un tal Claudio Gentile se encargó de secarlo con un marcaje personal, pegajoso y durísimo, que no le permitió brillar en el estadio de Sarriá en Barcelona. La cantidad de patadas que sufrió el 10 esa tarde es el ejemplo perfecto de lo que fue su carrera como futbolista, en una época donde los habilidosos no eran tan comunes como los rocosos. El catenacho se impuso con violencia ante el malabarismo argentino, y en el segundo tiempo se descolgó con una combinación de pases mareadores que de pronto ya estaban en el fondo de la red, gracias al toque de Marco Tardelli. Poquitito después, Ubaldo Fillol volvió a ser el de 1978, pero aunque correteó por toda su área a Bruno Conti, nada pudo hacer con el zapatazo de Antonio Cabrini, que hirió de muerte a todo un país. Todavía Daniel Passarella clavó un golazo de 3 dedos, pero la expulsión instantánea del tolo gallego fue definitoria. 2-1 ganaba Italia, dando un paso gigantesco hacia el siguiente escalón.
Por tercer mundial consecutivo se encontraban Brasil y Argentina, repitiendo los de habla española como los más necesitados de ganar. Fue donde el mexicano Rubio se volvió a aparecer como árbitro central y protagonista del juego. El resultado final no refleja fielmente lo que fue el desarrollo de las acciones, pero es tan contundente como indiscutible. La Argentina no desmereció a los genios vestidos de azul y amarillo, compitiendo con coraje desde el minuto cero. Pero ¿cómo responder ante esta bala de cañón que salió de la zurda de Eder y que Fillol rasguñó antes de que Zico evitara que Serginho la mandara a las nubes? No tenían empacho los amazónicos en también coser a patadas a Maradona, pues sabían que era el único de los argentinos capaz de jugar tan bonito cuanto eres. Falcao falló con la fuerza, Kempes desapareció todo el torneo, Zico se vistió de Serginho, Falcao casi parte en dos el travesaño, Valdir Paredes se lanzó correctísimo y con la mínima acabó el primer lapso. Al volver, el árbitro Rubio perdonó un penal clarísimo sobre el joven Diego, que hizo la reclamación más acrobática de todos los tiempos, pero ni así se cambió la decisión. Ojalá el balompié actual nos dejara ver más tiros de media y larga distancia, como lo hacía este fútbol de vestigios setenteros, pero que estaba a punto de ser alcanzado por la modernidad y la globalización. El cabezazo de Serginho fue el último cincelazo de un monumento esculpido con el mármol de Carrara, una jugada que vale más observar que tratar de comprender. Maradona quiso responder con más arte, pero sus compañeros no tenían cómo ayudar. Junior hizo el tercero para Brasil, aniquilando cualquier tipo de esperanza de mantener la corona. Ya frustrados, los argentinos sacaron el hacha para repartir leña, dejando pasarela a Zico rendido sobre la línea, y luego Diego Armando destruyéndole los intestinos al que entró por él, Joao Batista. Ramón Díaz tuvo tiempo para sacarse de la manga un golazo de zurda lengua, pero que de nada sirvió para evitar su eliminación. El extraterrestre declaró que solo quería olvidarse de ese episodio y prepararse para el Mundial del 86, donde escribiría una leyenda, que por supuesto te contaré en el próximo episodio de esta serie, para que no se te olvide apretar el botón de suscripción. Fue por ello que el Italia contra Brasil sería casi casi unos cuartos de final, ya que era de matar o morir. El Scratch Tuoro, que estaba destinado a campeonato, se enfrentaba a la bicampeona del mundo, que nomás no encontraba regularidad desde sus títulos del 34 y el 38. Este es recordado como uno de los mejores dos partidos de España 82. Una pequeña pausa para recordar a Paolo Rossi, fallecido en diciembre de 2020. Jugó el Mundial de 4 años atrás, pero al volver a su tierra fue acusado de ser partícipe del Totonero, o Quiniela Negra en español, un escándalo de amaño deportivo de tamaños irreales en el calcio italiano. A pesar de que Rossi defendió siempre su inocencia, fue suspendido por un periodo de 2 temporadas, lo que le permitió regresar a penitas a jugar con la Juventus antes de viajar a España. Criticado hasta el cansancio por los medios de comunicación, Pablito tuvo la confianza de su entrenador, y esa tarde en el estadio del Español de Barcelona le dio la razón. Tardó muy poco, respondiendo con gol el gran centro que le mandó Cabrini desde la izquierda. Al 10 con 10, Serginho le pegó como el tronco más tronco de los troncos. Caviño, mientras tanto, observaba desde su televisión en la Ciudad de México. No obstante, Brasil tenía 10 hombres que jugaban como si fueran 20. Así que Sócrates prefirió terminar por su cuenta, disparando el primer poste que debió defender mejor el veterano Dino Sof. Gentile quiso aplicar la misma técnica de marcaje con Zico, pero el árbitro israelí Abraham Klein lo amonestó para prevenir fracturas. Parecía que los sudamericanos no sabían equivocarse, demostrando que sí en un toque lateral que nadie más que Rossi fue a buscar para patear durísimo y poner el 1-2. Sócrates pudo empatar, pero dirigió hacia el centro. Sof era más un muro que un portero, y su defensa otro tanto, reteniendo los ataques rivales en cualquier punto del área. En el segundo tiempo, Falcao la cruzó de más, Pérez se andaba pasando y Serginho seguía siendo un desastre. Zico pateó por encima y luego Leandro a las manos del muñeco, que en un periodo de 3 minutos se tuvo que exigir de un lado a otro, incluyendo este cuadrado taconazo del gigantón. Rossi se vistió de Serginho en la inmediata, cuando tenía abierto el ascensor del gol, pero no se quiso subir. Eder tampoco pudo con Sof, Cerezo no alcanzó a llegar y nuestro delantero favorito rechazó como si parlase italiano. Al 23, absolutamente de la nada, se abrió el mar azul y desprotegió a su portero, que muy enojado observó cómo Falcao le reventó la red. No obstante, la saga brasileña demostró que también tenía sus falencias, abandonando al 20 italiano, que dentro del área chica no perdonó más. Triplete legendario para Paolo Rossi. El tornado brasileño parecía ser incontenible e inundó el rectángulo de la zurra, pero ningún balón encontró el final del arco iris. El que sí lo hizo fue Antognoni, aunque en fuera de lugar.
Sofa abrazó en su regazo un potente cabezazo y el público tuvo que ayudar a mi tocayo con la publicidad, pero ni eso fue suficiente. Italia, uno de los peores en primera fase, llegaba con autoridad a la antesala por el título mundial. Mucho más aburrido fue la cuarta tercia de naciones europeas. Francia despachó con calma a Austria, que luego empató a dos con Irlanda del Norte, resultado que irónicamente era sentencia de muerte para las dos. Los irlandeses solo tenían que ganar para ser semifinalistas, pero los dobletes de Gires y Rochetao hicieron inútil el descuento de Armstrong. Y así, después de 48 partidos, se decidieron los cuatro contendientes finales. Polonia jugaría contra Italia en el Camp Nou, y Alemania Federal se encontraría con Francia en el Sánchez Pizjuán. Ninguna escuadra americana logró pasar el filtro, por lo que la Copa se iba a quedar en Europa. Ya después de Brasil, todo les parecía un juego de feria a los azules. Rossi conectó como se le ocurrió al 22 para abrir el marcador, y él mismo lo cerró 51 minutos más tarde, con un frentazo solitario ganador. El que sí fue más partidazo ocurrió en Sevilla, en donde fue la Mannschaft la que aprovechó el primer rebote para escribir el 1-0. Charles Corver marcó un penalti dentro del área alemana, que Michel Platini canjeó por su segundo y último tanto del torneo. Ya en el segundo tiempo, el mundo fue testigo de una de las entradas más brutales en la historia del fútbol profesional, cuando Harald Schumacher voló sin reparo y le metió un caderazo a la cara de Patrick Batisson, quien solo llevaba 10 minutos sobre el campo. Una vértebra fracturada, conmoción cerebral y 3 dientes rotos fueron el resultado de la cavernicolesca agresión. Schumacher salió impune, sin falta ni amarilla, mucho menos roja. El premio a su violencia fue un saque de meta, y luego sería fundamental para los suyos. Esto de algún modo pausó el resto del tiempo regular, lo que orilló a que se jugara el suplementario, aunque Francia pudo aniquilar con un zapatazo al travesaño, y Alemania con un casi gol que Gianluca Toré evitó de milagro. 2 minutos le bastaron a Marius Tresor para hacer un penal de volea y aventajar a Le Bleu. Al 98, Gires parecía finiquitar el cotejo con otro disparo en las limítrofes, que primero visitó el poste y luego el fondo, dejando en su camino una de las celebraciones más icónicas del fútbol. No obstante, Alemania siempre será Alemania, y con una acrobacia de Rummenigge se colocó el 2-3. Ya en el segundo tiempo extra, una media chilena del abandonado Fischer confirmó el empate final, y con ello la primera tanda de penales en un partido de Copa del Mundo. Gires, Kaltz, Amorós, Breitner y Rochetao cumplieron su papel, pero Uli Stielike cobró fatal y al centro. Mientras era consolado, la cámara olvidó captar la atajada de Schumacher a Didier Six, que volvía a clavar las tablas. Litvarsky, Platini y Rummenigge, en esa época donde los mejores cobraban al final, anotaron sin muchos problemas. Pero luego le tocó el turno a Bosis, que también fue contenido por Harald. Horst Gruber se encargó del último, y con esa frialdad muy alemana, calificó a su país a la cuarta final de su historia. La primera de una seguidilla de 3. Impresionante, es poco decir. Francia quedó relegada a jugar el partido por el tercer lugar, pero Polonia repitió en esa posición de privilegio que ya había conseguido 8 años atrás, venciendo en un entretenido 3-2. La gran final se disputó el 11 de julio de 1982 en el Estadio Santiago Bernabéu, que albergaba 90.000 espectadores. El último partido del Mundial de España no es recordado con tanta pasión como algunos de los que relatamos en este video, pero vaya que su resultado fue una sorpresa, sobre todo si se considera el camino italiano de la primera fase. Poco ocurrió en el primer tiempo, más allá de una falta dentro del área germana que Antonio Cabrini cobró horripilante y se convirtió en el primer futbolista en errar un penal en final mundialista. Vaya récord. Fue hasta el segundo tiempo que el carnicero Gentile se puso el zapato de asistidor y tendió una diagonal precisa que Paolo Rossi no iba a fallar, llegando a 6 anotaciones y proclamándose como el campeón goleador. El segundo cayó con una volea en urgencia de Marco Tardelli, que también corrió a celebrar lo que tanto nosotros quisiéramos tener. El título se confirmó a 10 del final, cuando Altobelli dejó pagando a Schumacher y la mandó a guardar. Alemania honró su legado con un derechazo de Breitner, que al menos consiguió el premio de ser el tercer jugador en anotar en 2 finales, pero nada más. Italia ganaba en España su tercer título como la mejor selección del mundo, celebrando en grande la espectacular e inesperada gesta. Dino Zoff, el jugador más veterano en ganarlo, levantaba emocionado el trofeo FIFA y el pueblo español celebraba desde las gradas del Bernabéu. Se iniciaba entonces otro ciclo de 4 años, que se suponía iba a terminar en Colombia 1986, el mundial que simplemente no sucedió. Otra vez el destino futbolero nos regalaba la posibilidad de albergar una Copa del Mundo, reencendiendo las ilusiones de conseguir algo, lo que fuera, en el máximo escenario. México 1986 sería una nueva oportunidad de brillar ante los ojos de toda la humanidad, y vaya que lo haríamos, alcanzando la instancia más lejana a la que hemos llegado. Aunque esa es una historia que te contaré en próximos episodios de Leyendas del Fútbol Mexicano.
Después de observar esta absoluta bazofia, ¿cuál es para ti la peor selección mexicana de toda la historia? ¿Crees que algún día tengamos que volver a ver una horrible eliminatoria como la de 1981? ¿Qué te pareció el desarrollo de España 82 y el tercer título de Italia? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este documental, recuerda que nos puedes dejar un bonito like, pero sobre todo te invito a suscribirte, pues estamos cerca de llegar a los mundiales noventeros, en donde más o menos retomamos el buen camino. Recuerda que todas las semanas publicamos resúmenes y documentales con relatos de las más grandes leyendas del fútbol mexicano.